Thank you.
estamos. ¡Ey! ¡Ey! Fran está súper congelado. Sí. Fran está en modo de esos. No se le van los nutrientes. Cuando lo descongelemos, va a estar igual que siempre. Fran, ahora vuelvo. Responde si puedes oírnos. No, no. Fran, ahora. Uy, está. Hola. Le regalo ya está. Bien. Ahora. Os explico. Estaba conectado al wifi de abajo y no al de arriba. A veces pasa que tienes un wifi que es top y otro que es bottom. Vale. Y a veces, si no, no pues tienes que pillar el correcto. Tienes que pillar el punto. Le regalo la suscripción a quien esté en el chat y adivine con qué figura del mundillo rolero me he metido en este rato que estábamos en privado. ¿Por qué? ¿Por qué entre todas las cosas esto? Tío, ¿qué te pasa? Si alguien... El director ahora puedo hablar y ese tío es un gilipollas. No sé qué. También te podemos echar de aquí ahora mismo. Yo estaré pendiente del chat y de pronto dentro de un par de días le caerá un sub a alguien y ya está. Mira, estoy pintando. Si alguien, no, la si reina no es... de Inglaterra no es la figura del mundo rolero. Tampoco soy yo, ¿vale? Ni soy porque bueno, no soy figura. No, la gente de aquí es súper maja. Pero este contigo tío es nos metemos todas las veces antes de comenzar a jugar. Sí, sí, vale. Sí. ¿Con quién? Y después de empezar a jugar. Y durante, mientras jugamos. Y... Bienvenidos a este mítico, el único canal de rol que Mario Torres odia. A muerte. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Lo has dicho, esto no lo ha dicho nunca, además. Si no, no digo que odio a este. Que no es el único, que no es el único. No es el único. Que odia más. Coño, hombre. Odias más. No odio especiales. Su odio es superior. Sí, hombre, ya. All encompassing, ¿cómo se traduce eso? All encompasado. All encompasado. Mario es un equal opportunity hater. Para todos los canales. Eso es. Voy a esposear a Mario y... Sí, lo que te he dicho antes. Dale, dale. Que he ido a revisitar una conversación que es antigua y estaba Mario diciendo que vaya puta mierda de pinta tiene la película de Dungeons & Dragons, seguro que es una basura. Ni una opinión buena. Escúchame una cosa, Mario. Reconoce que te alegras de estar diciendo, equivocado. Y yo tres años diciendo la película va a ser una mierda. Y tú en plan... Yo me alegro de estar equivocado por dos motivos. Porque la película es buenísima. Yes. Y porque así sé lo que se siente, que la verdad es que es una cosa que no había experimentado hasta ahora. ¿O te equivocas? Sí. Dicen, el único canal de rol que Mario no odia es Carpe porque tienen las Hanafuda. True. Es cierto, es el único canal. Lisa, Leon, sois las mejores. Llevadme allí, dirijo algo. Ya está, sacadme de aquí. Odio este canal. Bueno, luego está este hombre. Se dijo que no está mal. Un poco chapas el hombre. Un poco chapas. Te quiero mucho, se dijo, pero para. No sé si sigue haciendo vídeos. Me desuscribí hace un tiempo. Hoy estoy calientito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Canaliza la. No vamos a seguir por ese camino, ¿verdad? Te quiero un montón, se dijo. Dios, ¿qué le pasa? Hijo de gracia. Y espérate que no me empiece con los que hacen canales de juego de mesa. Bueno, para estos. Madre mía. Hemos traído la salsa hoy. Aparentemente. Alguien cambie rápidamente el título y lo llame. No sé. La salsa está caliente, gente. Apuñálame o algo así. A ver, como por sálvame. Es igual. Bienvenidos a Ezos, nuestra partida de Monster of the Week, Cristina. Le tengo que explicar para que lo pillara, ¿no? Eso no era muy bueno. Y ahora le he hecho mucha gracia. Nuestra partida de Monster of the Week. Que sale tan regularmente como la... ¿Caca? Mario, ¿qué clase de sistema indigestivo tienes? Sistema implica un orden y unas reglas. ¿Estás bien? Eso no es un sistema, es una experiencia narrativa. ¿Has ido al médico? ¿Has ido a que te miren? He ido a que me miren, sí, a veces. Has roto a Leticia. La solo tengo que decir caca y ya Leticia. A ver, es catalana. Es catalana. Claro. Vale, pues sí. La partida de rol que es tan regular como la caca. De Mario. De Mario. No, yo no he especificado de quién. Marcar líneas aquí.
Puedes decir que es una partida regular y así no se sabe si estamos hablando de o de que tiene una regularidad. Un jugar Mario X. A ver, me parece un poco íntimo para contarlo aquí en público y demás, ¿sabes? O sea, córtate. Ay, bromas de caca. Nunca he empezado. Bueno, ok. Siempre, siempre bromas de caca. A tope. Nos va a costar meternos, ¿vale? Podemos. Pero lo conseguiremos. Se comenzará a jugar en algún momento. ¿A qué? Hay dos, la partida de Monster of the Week. Es verdad, estábamos hablando por poco de que está muy guapa la Cristina, ¿eh? Está muy guapa. Esa chaqueta es maravillosa. Con mi chaqueta. Nuestra chaqueta, de Leticia y mía. No me hagas reírme, que estoy muy calvo y cuando me agacho se me ve la cara. Me pasa el cartoncito. Échate, hay cosas de estas de. Hace un spray. Para que un spray, claro. Spray, cojo. Tengo ahí uno para los pies, ¿me vale el de los pies? ¡No! ¿Qué es spray? ¿Un spray? Da igual, un mira. Un spray para el pelo, lo estamos haciendo pinta, así, que claro. A ver qué pinta. Acrílico. Diego, ¿tú no? Diego tiene cara de que sabe, pero bueno, que Mario, esta es una de esas cosas es que. Es verdad, habla con. Eres el único que no sabe de qué estamos hablando, no te preocupes. Vale. Yo me tiño, pero a mí no se me ve el cartón como a Mario. Bueno, pero tú sabes de esas cosas porque eres súper vanidoso. No, sé que además un riojano. Pero no lo tomo como algo malo. No me lo tomaba mal. ¿No? Hace muchos años inventó el fisfis este de color. Lo que pasa que solo sacó un color. Entonces era un poco. Era muy oscuro y como el pelo fuese más. Si ya te lo tiñes con el Grecian 2000, se te queda el pelo cobrizo. Porque me lo ha dicho un amigo. Podemos empezar a jugar, por favor. Grecian 2000 ha dicho. Venga. Con su boca de su cara. Entonces no quedaba muy bien. Claro. Venga. Estáis en un pueblo que se llama. No me acuerdo. Espera que lo busco. El pueblo. En el pueblo que se llama Museda. Museda. ¿Vale? Y estáis infiltrándoos o intentando infiltraros en una secta llamada Órgano G. Porque creéis que tiene algo que quizá tenga que ver con las palabras y con la voz. Y además os da. Mal rollo en general. Bueno, ¿vale? Y lo de secta podríamos hablarlo también. Podríamos hablarlo. No, esto no podemos hablarlo. El líder de esta organización, totalmente pacífica y normal y en absoluto preocupante, se llama Pelayo Entuno. Y ahí estáis, ¿no? Estáis intentando infiltraros, estáis intentando descubrir qué pasa. De momento todo parece bastante normal, todo parece como incluso ideal. La gente parece estar allí por propia voluntad, la gente del pueblo no están siendo obligados a unirse a la secta y de hecho están beneficiándose aparentemente de la aparición de esta organización en el lugar. Se le está dando trabajo a gente que lo necesita, gente sin rumbo, que no tiene muy claro qué hacer con su vida. Y lo último que hicisteis fue ir a una cena. ¿Sí, perdón? No, digo que cenar, que la cena estaba muy buena. Cenar, fuisteis a una cena comunal. Qué rica. En la que pues Pelayo Entuno se pasó. ¿Entuno? ¿Entuno? Te pasó por allí, se dio una vuelta, os saludó poco ominosamente y se marchó. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a comenzar. Pero antes, vamos a hacer una cosa que no hicimos la sesión anterior, porque me hicisteis la 13-14 y me despisté un poco. Para conseguir PX en este juego, una de las cosas como se consiguen es marcamos dos de los atributos, uno lo elige otro jugador y otro lo elijo yo, y cuando uséis una tirada que use ese atributo, pues os marcáis un punto de experiencia. Eso me suena. Que lo hacíamos antes. Eso se marcaba. ¿Cómo se marcaba eso?
Te lo apuntas tú con la mano. Te lo apuntas. Sí. La ficha no se puede, vale. Si no tiene nada automatizado para dejarlo marcado. Leticia viviendo la full Cristina Experience. Me encanta. ¿Qué? Lo has visto, ¿no? No estaba mirando, más igual, no te preocupes. ¿Qué? Pobre Cris. Ah, tranquila. En el video on demand está durante 40 días en Twitch y luego en nuestro canal de YouTube. Apúntalo de los atributos, Cristina, apúntalo. Vale. Vamos a comenzar por el orden que yo tengo aquí de los personajes. Espera que voy a abrir los personajes. Personajes. Malón. ¿Quién le da un atributo a Malón? Duro. Sí, hombre. Quiero ver a Malón intentar hacer cosas de tipo duro. Y yo te voy a dar encantador, Malón. Yes. Para que intentes también. En su segundo y su tercer nombre. Eso es. Tortilla de patatas, duro, encantador, Malón. De patatas duro, o sea, del sur. Wow. Me voy ya de la sesión. Morgan Blake. ¿Quién le da algo a Morgan? Vamos a decir encanto. Encanto, y yo te voy a dar extraño. Buah. Entonces, ¿por qué no? Olivio. Que alguien le dé algo a Olivio. Es que vais muy rápido. Tú coge un stat y grítalo en voz alta. A Olivio pues... extraño. Okay. Extraño. A Olivio creo extraño. Que se venga al mundo de Malón. El lado sobrenatural, sí. ¿Y cuál otro? Duro. ¿Vale? Padre profesor Sir Timothy Walsh. Disparar. Astuto, ¿no? ¿Quién le quiere dar? Podemos astuto. Astuto todos. Iba a decir, sí. Venga. Astuto. Astuto. Y encantador, va. Lo de ir eligiendo los stats que más bajo están es maldad, esto es maldad. Maldad. Sara Brina, ¿quién le da a Sara? Buah, yo me daba. Y que sí, los clones están para eso. Duro para Sara y yo le voy a poner frialdad. Frío. Cool, lo que sea. No sé cómo lo traducir. Molonidad. Molonidad. Sully. Duro. Ah, no, duro. Siempre duro. ¿Le dais duro? No, que le dice Cristina estaba diciendo. Igual le daba astuto también. Pero eso tiene. ¿Astuto? Sí. Venga, va, sí. Y. Venga, encantador. Vamos a ello. Me han dicho en el chat que me queda muy bien la boina, así que muchas gracias. Suena el chat. La verdad es que es increíble. Que no te queda bien, Fran, que no te queda bien. A mí, todo. Vale, pues ¿qué queréis hacer? Morirme. Que diga, perdón. Bueno, en una secta, creo que puedes encontrar. A ver, secta es una palabra agresiva para lo que estamos viendo. Organización. Vale, estábamos muy en buena que... organización. Comunidad. Habíamos cenado. Estábamos cenando. Hay una ceremonia al día siguiente. Pero ¿estamos ahora mismo en el lugar de la cena o hemos salido fuera ya? Es lo que pregunto. Yo creo que estamos ya fuera echando un cigarro porque tampoco no había muchísimo más que exprimirte la payeta de los dos con los que estábamos sentados, ¿no? Ok, vale. ¿Cómo se llamaban? Por hacer una idea. ¿Alguien se acuerda? Mi colega. Eran aquel día no apunté. Yo sé que os encontraste con Celestino, que creo que fue el chaval de la calle, ¿verdad? Celes. Es que recuerdo decir Celes, pero claro, Celes es Celestino. Creo que era el chaval de la calle, si no me equivoco. Pues igual eran Pepe y Ramiro. Creo que sí. Sí, Ramiro era seguro 100%. Pues Pepe y Ramiro. Bueno, creo que tenemos todos claros qué es lo que está pasando ahí dentro. Estamos en el cielo, en la tierra. Esto es maravilloso.
En serio, Olivio, en serio, otra vez hemos vuelto a... Voy a mirar a ver si me cogerían aquí, ya que en Ezos parece que por ahora tengo trabajo temporal. Voy a mirar de venir. Aquí, en la secta. ¿Qué secta? ¿Dónde hay una secta? Padre profesor, sí, todos sabemos lo que está pasando ahí dentro, pero ¿por qué no lo dice usted para verbalizarlo? Hay evidentemente el uso de una persona que está moldeando la mente de un montón de gente para fines abyectos y malvados. Bueno, es un poco agresivo. No estás ayudado por la Iglesia Católica. Malvado y terrible. La cena estaba buena. La cena estaba de puta madre, eso es cierto. Estaba muy rica, en verdad. Y la gente parece feliz. Ya, pero no son felices de verdad, son felices porque alguien les está engañando para que sean felices. Que eso venga de alguien de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica nunca hemos engañado a nadie en ningún momento de la historia. Y que ustedes... Declaraciones duras. Pensaba que iba a decir, en la Iglesia Católica no nos importa que la gente sea feliz. No, queremos que la gente sea feliz, pero solo a partir de la verdad. Los takes están calientes esta noche. Tengo que decir que también veo la influencia de claramente algo sobrenatural en que toda esta gente esté tan contenta y tan maravillosa y tan estupenda. Pero lo que no tengo claro es lo que dice usted de propósitos malignos. Igual no. Igual este tío quiere montar su sitio con su gente. Y... ¿No podemos pensar que alguien ha sido tremendamente eficiente y sabe manejar una comunidad? ¿Y que esto funciona? ¿Que no solo es una utopía? ¿Cuándo has visto una comunidad de más de 20 personas funcionar? Nunca jamás, excepto esta. Y funciona muy bien. Bueno, alguien ha dado con la tecla. Leticia, recordatorio, ¿hemos visto armas portando armas a alguno de los miembros? No hemos visto a nadie que lleve armas de ningún tipo. Nadie. A ver, yo tengo que decir que mi abuelo consomé, se llamaba así, hombre, trabajaba en el campo, era agricultor y trabajaba todo el día. Pues en la vida vi yo al abuelo consomé tan contento al final del día como he visto a la gente que se supone que está trabajando en este puerto. Acababa hecho mierda y no están hechos mierda. Decían que echaban como 3 horas al día. Yo no he tocado una pala en la vida, pero no me parece como muy poco. Es como muy poco. A ver, si se organiza bien el trabajo entre muchos, no tienes por qué. Si se organiza. Hace poca cola orgánica. Sí, o sea, no. Me parece. A ver, como... sí, está claro que aquí la gente es feliz, pero es feliz. Por. Quiero decir, ¿tienen libre albedrío? A ver, lo del libre albedrío tampoco importa tanto al final. Ah, ok. Lo importante aquí es que sean felices por... Padre, por favor. ¿Podemos bajar el marcador de catolicismo al 9? 8, Tengo literales alas de ángel. Creo que es evidente que no. Pero bueno. Me voy a sentar aquí y voy a rezar por vuestras almas un poco. A pensar en el libre albedrío. Y voy a abrir el paquete de cigarrillos, voy a sacar un cigarrillo y voy a sacar un cilindro proteico. Es una chuche y se la doy a Blake. Es proteína. Gracias, proteína. Cilindro proteico. Gracias, lo necesitaba. Demasiada perfección. Es fuerte. Es un cilindro proteico. Es un fuerte. Es un fuerte. Os han regalado fuerte cortesía. Es fuerte proteína. ¿Qué opinas? Demasiada perfección, no puede ser. En ningún sitio. No. Esto no es real. Hay algo que lo está provocando. No sé con qué finalidad, porque tampoco parece que aquí el amigo esté sacando ningún beneficio económico. Pero tiene que estar sacando algo. Y detrás de esto está Nuria. No me quito de la cabeza que tiene que ver con algo de lo que pasó en la agencia. Cuando ella estaba cerca de la dirección, no sé. Vamos a recordar una cosa. Una cosa es que ahora mismo esté todo el mundo feliz y haciendo una comuna en la que está todo el mundo contento y viene más gente y más gente y más gente. Y si en algún punto alguien con la palabra decide
convertir a toda esta gente amable y cariñosa en os traemos la paz y os ahogamos en mitad de la noche, es una posibilidad. No es tanto el problema de ahora como el problema del control mental en el futuro. ¿Hacia dónde puede ir? Puede ser un ejército formándose. Creo que estamos sacando las cosas de quicio. Coincido. Lo que estoy diciendo es que es potencialmente peligroso, no que ahora mismo sea... Bueno, y el capitalismo también es potencialmente peligroso. No, eso es peligroso a secas. No estamos aquí para decidir si esta gente ha montado una comuna bien o mal. Estamos aquí para detectar un aspecto sobrenatural en toda esta movida y si no lo hay, marcharnos sin hacer ruido. Eso es lo que hacemos en la agencia. Estaría bien recordarlo. No, pues sí, sí, sobrenatural hay algo, porque no, o sea, normal esto no es. Perdona, Malón. Que cuando hemos hecho eso en la agencia, debemos ir a hacer ruido de un sitio. Ha cambiado mucho. Los últimos dos años ha cambiado la cosa. Tenemos todo el día de mañana hasta la ceremonia. ¿Alguna idea de qué hacer con ese tiempo? ¿Disfrutar? ¿Alguna otra idea de qué hacer con ese tiempo? ¿Senderismo? ¿Alguna otra idea de qué hacer con ese tiempo? ¿Sarabrina? ¿Sara? A mí se me ocurre que podemos engañar a alguien y llevárnoslo tan lejos del pueblo como lo que parezca ser necesario para ver el alcance del lo que afecta. Secuestro. No, pero luego lo devolvemos. O sea, no en plan llevárnoslo a la fuerza en plan mal, en plan de vamos de excursión lejos del pueblo, a ver hasta dónde alcanza, ¿sabes? El radio del hechizo este que hay aquí o de lo que quiera. Lleva al senderismo que ha propuesto Malón, sí. O sea, tú estás proponiendo que diseñemos una ruta, pero que sea toda recta. Excursión en línea 60 kilómetros alejándonos. Secuestreking. Wow. Secuestreking. A ver. Secuestrismo. Igual no es mala idea que eso se ejecute, pero solo por una cosa. Igual mientras están buscando a la persona secuestrada. Pero que no. Espera, secuestrada voluntariamente. Vale, gracias. Voluntariamente podría, por nosotros. Es básicamente. Pero. Sí. Otros podríamos intentar colarnos mediante el caos que haya en ese momento en las instalaciones y ver si hay algo más que justifique estar en un peligro real, ver si hay, no sé, debajo de la plantación de nabos hay más ametralladoras. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Y si teletransportamos al jefe a Dinsilan y mientras se van a buscarlo nos colamos? Ya lo hemos hecho, Balón. Sí. Si vamos a repetir ideas, no estamos construyendo. No podemos. Mario sabe. Eso es una posibilidad, pero lo que no podemos hacer es llevar al jefe de la secta con una palabra a donde está Hitler. ¿Vale? Es una historia muy larga. Pero vamos a no llevarle la palabra a Hitler. Porque tengo entendido que Dios me ha dicho que tiene un plan para el final de esta serie y el plan no incluye a Hitler con una palabra, por ahora. ¿En Disneyland? Sí, en Disneyland está Hitler, el literal Hitler. ¿Hitler está en Disneyland? Mira, tuve que tomar decisiones para sacarnos a todos del infierno, ¿vale? Ok. A todos y a Hitler. Hitler fue el precio a pagar. Como en la Segunda Guerra Mundial, fue así. Hay muchas cosas que pagaron en aquella época. He leído los archivos eclesiásticos. Hay cosas que han pasado en esa guerra que si yo te contara. Yo de esa época no controlo mucho porque la superpop alemana de 1945 no. Están en los archivos del Vaticano. Están las superpop todas. Están al lado de adivinaciones. Están todas. Increíble. Pero... ¿Sabemos dónde vive el, o sea, dónde está alojado, dónde vive el señor Pelayo? ¿Pelayo? El Peli. Quizá de todas las cosas que no sabemos será la más sencilla de descubrir, ¿no? ¿Sus cosas? Sí.
como... Quiero intentar poner micrófonos en su casa o donde sea que él está. Vale. Para ver ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos infiltramos? ¿Cuál es el plan para infiltrarse? ¿Cuál es el modus operandi de Ezos ahora a la hora de infiltrarse? A la hora de poner micrófonos nos resulta complicado. Dado que Blake es experta en equipamiento electrónico de alto nivel y yo puedo atravesar paredes. Igual si habla con alguien nos interesaría saber de qué habla y con qué, por ejemplo. Pues, ¿necesitáis cobertura? ¿Necesitáis algo? ¿O estáis funcionan por onda de radio, no va por cobertura. No te preocupes. Hombre, ahora en mitad de la noche, sí, vamos con cuidado y... Me voy a sentar en el banco y no me voy a levantar. Pero cuando atraviesas paredes, ¿atraviesas con todo lo que lleves encima o solo tu cuerpo? Ahí te ha dado, pero casi. No, es verdad, porque si no, recordaría a Sullivan pasando de una pared a otra desnudo. Es algo que recordaría. Iba vestido. Ya ha sucedido, pero no era porque no pudiera llevar cosas con él. Me voy a mi furgoneta a dormir. Yo voy a seguir disfrutando de la cena, de la compañía y viendo lo bien que está organizado todo y preguntando a todo el mundo que pueda cómo lo hacen. Que vas a volver a entrar. ¿Quién? Sí. Cuando Olivio dice eso, Blake se va a girar y le va a decir: Olivio P, no te vas a quedar aquí. Como si tengo que llevarte inconsciente de vuelta a la agencia. Te lo digo ya. Vale. Puede que y me doy la vuelta. No hay respuesta. Me voy a poner un micrófono a hacer mi cosa. Bueno, puede que no me quede aquí, pero igual puedo aprender muchas cosas. Refufuño. Disculpe, hable y Olivia, estamos llevando las cosas como podemos cada uno. Tengo que volver a moldarme a la vida en grupo. Mantenga una saludable estoy haciendo un clandestino, no os preocupéis, estoy en ello. Mantenga un saludable agnosticismo respecto a este lugar, Olivio. Puede que mañana descubramos que todo es terrible y no quiero que se lleve usted la sensación de que cuando algo maravilloso ocurre es porque algo horrible hay de detrás. Porque no es así. Sé que en el fondo algo está pasando, lo sé. Pero también estoy disfrutando el momento. Y además de las malas situaciones se pueden aprender cosas también. Puede que lo estén haciendo de mala manera. Pero es un lugar agradable. Funcionando. Es un lugar agradable y nosotros demás, yo no estoy muy interesado en la pregunta de si son felices. ¿Es porque lo son realmente o porque la palabra lo hace? La felicidad es felicidad. Bueno, eso nos lo podría contestar mejor el padre profesor. Lleva miles de años haciendo este trabajo con la gente. Nació en el 75, pero... Soy generación X, pero es un arcángel creciente el hombre. O sea, acaban de promocionar. Sí, es como, no he sido un ángel toda la vida, Olivio. Es señor normal, como, arcángel. Alero, sí. ¿Cómo se dice? El esto majestático influye en lo que sois, en el grupo en el que estás. Ah, no estoy hablando específicamente de ti. Ah, de acuerdo. En ese caso, un uso terrible del plural majestático, pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces vais a poner micros en la casa de Pelayo. Sí. Voy a decir que lo hacéis sin mucha dificultad. Encontráis un edificio que creéis que es la casa con el poder de... ¿Tienes que hacer algo para activar tu poder o simplemente lo activas? En principio no, en principio simplemente puedo... A ver, déjame que lo compruebe, ¿vale? Vale. Puedes moverte libremente a través de objetos sólidos, pero no de gente. Vale, pues
os dais un paseo, nadie os pone impedimento, parece que el movimiento y la circulación son bastante libres por esta zona, incluso por los alrededores de los edificios más que parecen más importantes. Entráis en un par y finalmente encontráis el que creéis que es definitivamente el de Velayo. No es mucho más lujoso que otros. Pero hay algunas recortes de periódico sobre Órgano G y entrevistas a Pelayo que están colgadas en las paredes, así en marcos. Suponéis que tiene que ser su casa. Y podéis buguear sin más problema el lugar. Tampoco te pone ninguna tirada especial para hacer uso de estos elementos, ¿no, Blake? No, en principio es que tengo ese tipo de talento, no sé, no es un movimiento específico como tal, en realidad creo que es una habilidad de ella dentro de su, no sé, de la ficción. Sí, creo que es más así, no es un movimiento en realidad. Vale, es... lo que sí puedo, que no... lo que sí quiero, yo quiero, perdona, quiero ver si hay alguna zona de la casa que pueda detectar que está un poco más protegida, que hay una valla o unas rejas. No. Doy una vuelta para ver si puedo ver algún sitio que pueda sospechar o que me parezca extraño, más todo, seguro que esté... Todo parece normal, es una casa más, como cualquiera de las otras. No está más protegida, no es más lujosa, no es más especial, no es diferente. Lo único que os sorprende es que, si no recordáis mal, Pelayo dijo que se iba a acostar porque tenía que prepararse para mañana para el ritual y aquí no hay nadie. Voy a seguir a través del muro así. ¿Qué tal? Esto es muy raro, Blake. ¿Qué ha pasado? Que parece honrado. Quiero decir, entre ahí en plan, va, tendrá la tele de oro o algo. O el oro hecho de teles, no sé. Yo es que tengo el TDT hecho de oro o el cable del TDT. Oh, Dios, se está colapsando. Hecho de oro. A mí es que me persigue en toda esta misión, me está persiguiendo todo el rato una pregunta. Xbox hecho de oro. ¿La X o la Box? No, la serie X. Pero es que ni siquiera tiene serie X, tiene una serie S. Es que encima es humilde. Es que... Bueno, escuchadme. ¿Te ha visto? ¿Cuántas personas hay en la casa? Nadie. No, pero dijo que venía a dormir, que se venía a acostar. Sí, pero no me he metido en su dormitorio. O sea, me he metido, he visto donde el sitio en el que había vibras, sí, de que la gente habla. ¿Será la primera vez? ¿Qué? Me he metido en el sitio en el que me daban vibraciones de que la gente habla aquí de cosas importantes. Le voy a dar una palmadita en la espalda a Sarabrina. Que escuchadme un momento, yo tengo una pregunta. Como ha dicho Sully, estamos aquí para saber si está ocurriendo algo sobrenatural. La respuesta es sí. Vale. ¿Qué? ¿Eh? No lo sabemos, no lo sabemos del todavía. Todo. Quiero decir, la mayor parte de líderes de secta con los que nos hemos enfrentado en estos dos años, aquí la señora y yo, si tenían algo valioso, tenían guardias y fusiles de repetición y cajas fuertes y movidas. Este tío tiene un Buda así. Ya. Pero sabemos que está ocurriendo algo sobrenatural porque lo que está pasando en esta comunidad no es natural porque no ocurre en la naturaleza humana. No ha ocurrido nunca. Es argumento. Lamentable que no. ¿Has visto alguna vez a 300 gilipollas en una isla con Jared Leto? Pena una película. La verdad es que no. Se llama así, es una peli que se llama así. 300 gilipollas, una isla con Jared Leto. Es una película que cuenta la historia de un señor. Un señor ficticio. Jared Leto. Que tiene una banda de música y es una estrella de películas. Y monta convivencias en una isla a la que se lleva a fans que pagan por ello y que dicen que es la mejor
experiencia de su vida. Experiencia. Vale. Y se pone túnicas blancas y camina entre ellos. Haciendo así. Vale, de acuerdo, pero... Vale. Vale. Tanto si está ocurriendo algo sobrenatural como si no, peligroso no parece. De momento. De momento. A eso voy yo. De momento. ¿Qué estamos o qué creemos que puede ocurrir? Mañana hay una ceremonia en la que participa todo el mundo. Tenemos una misión. Vale. Mañana por la noche hay una ceremonia en la que participa todo el mundo. Si eso no nos da mal rollo, yo ya me iba. Tengo una sugerencia que quizá sea un poco descabellada y quizá menoscabe un poco la independencia de Morgana en todo este asunto. ¿Y si, como no está ahí dentro, hacemos que Sarabrina utilice un hechizo para saber qué está haciendo, rollo espejito, espejito, y poder verle a ver qué está haciendo en estos momentos como individuo que no está en la casa en la que se supone que está preparándose para el ritual que ha dicho que va a hacer mañana? No, ceremonia. O sea, solo un poco de invasión de la intimidad, ¿vale? O sea, ya lo estamos haciendo de forma analógica, pero igual mágica también un poquito, ¿no? Un poco ya, ¿sabes? ¿Sabes? A mí no me parece mala idea, pero hay una cosa que también puedo hacer, que es desactivar toda la magia que haya a mi alrededor durante un ratito, unos segundos. Me tengo que leer el manual de instrucciones de ese... Podemos no activarlo. Lo tengo aquí en el grimorio, o sea, quiero decir, lo puedo mirar. Eso podría, ¿vale?, ser útil mañana, ¿no? Sí, lo que... Claro, es que a eso... Yo cuando os he preguntado esta noche, ¿cuándo queréis que la líe? ¿Ahora o mañana? La respuesta es nunca. La respuesta es nunca. Discutible. Vamos a ver. Discutible. Liarla no es nuestro objetivo, Sara. Pero no, pero yo me refería a eso, a desactivar la magia y ver qué pasaba. Que de base... Pero, que de base es que si en, no... en mi experiencia, cuando hacemos cualquier cosa, por inocente que parezca, se lía parda. Entonces... Yo pensé, bueno, uy, perdón. Sara, recordemos que tu experiencia tiene 2 años de desfase respecto a la de otras personas. Ajá. Sara, pero tengo una duda. Si haces pum y desactivas toda la magia, ¿te quedas tú también sin magia? En el proceso, es como toda la magia, es como yo pierdo las alas, Sullivan deja de poder pasar entre paredes. ¿Puede existir o cómo va? Las super pop de Malone te dan respuestas equivocadas al amor. Es una serie de cosas que no creo. No, que... lo puedo dirigir. Lo puedo dirigir. O sea, puedo decir que quiero que este fenómeno de comunidad teóricamente. Dilo. Controlada mentalmente. No sabemos si eso es así. Tremendamente eficiente. ¿Lo contrario es realista? Utópico. No. ¿Lo contrario es natural? ¿Artificial? Artificial. Que se desactive, que deje de funcionar. ¿Y si por lo que sea te sale mal el hechizo? Sí. ¿Qué? Es como suena a algo extremadamente poderoso que nos rebota en la cara a nosotros. Ese es el problema que yo tengo con esta idea, Sara. He aquí el problema, ¿vale? Has dicho de hacerlo en plena cena. Sí. ¿Sí? Vale. Imagínate que realmente toda esa gente está bajo un hechizo. Sí. Y de pronto lo cancelas. Sí. Y estamos en medio de una sala con 40 personas muy confusas, todas vestidas igual y que recuerdan quererse mucho. Y que saben que nosotros somos los extraños. Sí. ¿Qué te parece si usamos esa capacidad? Cuando haya alguien en peligro y queramos detener ese peligro. Más que como experimento para ver qué pasa. Que no es un experimento, vamos a ver. ¿Tú qué has dicho? Que estamos aquí para saber si está ocurriendo algo sobrenatural. Esto, si eso es sobrenatural, sabremos si está ocurriendo o no algo sobrenatural. Sí, pero sobrenatural es un espectro. Quiero decir, puede ser que... Sobrenatural es un espectro. Sí, los espectros son sobrenaturales, pero además la sobrenaturalidad en sí es un espectro, ¿vale? Quiero decir, igual toda esta gente no está bajo un hechizo de
control mental absoluto por el cual no recuerdan siquiera dónde viven o cómo se llaman. Igual son su personalidad, es la suya, y realmente creen que están aquí súper bien, tal y cual, pero hay un componente de control que tienen en la cabeza. Si resulta que ese control es sobrenatural y lo quitas, estamos en medio de un montón de gente cabreada con nosotros. ¿Pero qué? Si ellos no tienen que saber que he sido yo. Ya, pero no. Pero somos los que acabamos de llegar, somos los que no quedan con ellos. Mira, Sully. Podemos. ¿Sabes qué? Voy a comprobar que Malón siga con nosotros. Tengo una pregunta. Malón se ha ido a dormir a la furgoneta. Sí. Pero yo como jugador tengo una pregunta porque se me planteó una duda. Todo esto lo están discutiendo a grito pelado delante de la puerta de lo que era el gimnasio, que todo está establecido en la secta. Así es. Es un poco así. Vale. En un banco próximo, pero no inmediatamente. Comiendo pipas. Lo que digo, Sara, es que es un poder acojonante, ¿vale? Y mañana va a haber una ceremonia. Y seguramente en esa ceremonia pasa algo que no queremos que pase. Y ni siquiera preguntes. Si ves que alguien está en peligro mágico, deténlo. Pero la idea de que se te ocurriese que a esta noche en la cena era una buena idea, por si acaso todo el mundo estaba hechizado, desactivar a todo el mundo, me inquieta ligeramente. ¿Por qué? Soy el único. Estaríamos... ¿Estoy loco, padre? Estaríamos liberando a un montón de personas de ese hechizo y al mismo tiempo logrando nuestro objetivo, que es saber si hay algo sobrenatural. Vale. Bueno, mira, que ya está. Yo voy a hacer lo que tú me digas, porque si no, te cabreas conmigo y crees que soy... Yo lo que estoy viendo aquí es un cierto nivel de bagaje entendible emocional en nuestras dinámicas de cómo relacionarnos, que impide del todo la productividad del grupo. Lo que estoy viendo es un poco así. Creo que si Olivio no estuviera en su fase hippie, diría algo similar. Podríamos... Me han gustado mucho las palabras que has dicho, tengo que decirlo. Antes de que... Porque lleváis como media hora a gritos, la señora de ahí arriba cierra las contraventanas de un portazo. He descubierto que en Cataluña, hace unos días por lo visto, no se dice en general la palabra contraventana mucho. Es una cosa que he oído muy poquito. Es una cosa que me han dicho gente catalana, no lo sé. La cuestión es que... me estoy perdiendo. Me ha pasado, ya te hablaré. No. Ventana. No lo sé. La cuestión es que, Sara, antes de que ese señor termine su preparación de ritual en el sitio extraño en el que está y en el que lleva, mientras estamos aquí hablando durante un rato, y no lleguemos y sea como él diciendo, ah, pues ya está, y nos quedemos con las ganas, ¿podrías intentar averiguar qué está haciendo o mostrar de alguna forma qué está haciendo? ¿Eso es una posibilidad en tus hechizos? Proyección astral. Algo, o ir tú astralmente y ver qué pasa. O... Eso es una proyección astral, literalmente. Pues no puedes ir tú atravesando las paredes. Pero no sabemos dónde está ahora mismo, no está en su casa. Lo que no soy es invisible. Entonces... Ni adivino. A ver, lo de la proyección astral es más complicado. Lo de... Un cuenco de agua que puedas verle. Un espejito. Unas runas, a lo mejor, que tirar. Las tabas de toda la vida. Una rana. Te busco una super pop de Malón. ¿Puedo ir a preguntarle? Vale, ¿puedo concentrarme? Tarot. Silencio. Tengo aquí el Fatum. ¿Te vale el Fatum? Hace unos personajes de rol chulísimos. Fatum. Yo tengo una baraja española, si ayuda. Tengo una baraja española. ¿Tiene todos los números o solo va del 7 y ahí salta la sota? Es de Malón, probablemente falta. Vale. Leticia, para intentar jugar bien y hacer las cosas bien, ¿vale? Estoy pensando en utilizar lo del token personal. Entonces, como Sully puede entrar y buscar algo personal de este señor, podría entenderse como usar magia contra esta persona, en plan contra su intimidad. Sí, ¿por qué no? Venga, pues vamos a hacer eso. Sullivan vuelve con unos calzoncillos. Que vuelva con el Buda, en realidad. A ver, eso, tráeme algo
algo suyo, tiene que ser algo personal. Busca una... Si no está en su despacho, algo habrá en su despacho que suene o que te parezca que pueda ser personal. Algo encontraré. Me voy a poner contra la pared otra vez así. Eres Homer, ¿no? Sí. Y voy a buscar algo, no sé, una colilla. ¿Cepillo de dientes? Algo personal que signifique algo para... Una colilla, no. Atrapa sueños. A ver, es un gurú. Me sé cómo va esta gente. Atrapa sueños. En la mesa de noche tiene un cuenquito y tiene un montón de pulseritas. Estoy en la mesita de noche, estoy en su dormitorio. ¿Está en la cama? No. Ok, cojo una pulsera literalmente igual a esta. ¿Qué cosas tiene este tío más feas? Y me voy y se la llevo a Sara. Venga, vale. Pues voy a echar... Un momento... ¿Dónde está esto? Lo he perdido, Leticia, socorro. ¿El qué? ¿Qué has perdido, Chris? El aquí, Sympathetic Token. Voy a usar el movimiento Sympathetic Token. Vale. 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 Can also use magic against at a distance. Vale, además puedo usarlo a distancia. Nada, si fallo, lo único que ocurre es que pierdo el token, se destruye o pierde su poder. Y tengo que tirar más. Los dados. Si usas magia y fallas, acuérdate que tienes lo de la mala suerte. Vale, entonces le tengo que dar los daditos, ¿verdad? Primero tienes que subir a los movimientos a buscar el de usar magia, porque eso es lo que estás haciendo. Ah, oh, vale. O sea, este movimiento lo que te dice es que al usar magia, si tienes este ajá objeto, tienes más uno en tu tirada de... Ah, vale. Vale, ¿dónde está? Lo de arriba, usar magia es extraño. En referencia de movimientos del cazador, arriba del todo, te pone cómo funciona el movimiento de usar magia. Ah, ok. Gracias. Vale, vale. Vamos entrando. Ok, vale, sí. Uh-huh. Vale, pues entonces aquí, ¿no? Tiro los daditos. Tienes que sumar dos dados, sumas tu extraño, sumas un más uno por el token. Pero no puedo sumar, bueno, más uno lo puedo sumar después. Sí. ¿Correcto? Uh-huh. Más vale. Tu capacidad de estar. Bueno, ahora lo puedo subir. Ahora lo puedo sumar. Más uno. ¿Qué se acaba? ¡Bronce! La magia funciona sin problemas. Escoge tu efecto. Efecto. Tienes una lista quiero debajo de lo de usar magia. Ok. Claro, usar magia. Literalmente hay uno que es observar lugar. Observar otro tiempo o lugar, el penúltimo de cada. Vale. Vale, pues quiero observar el lugar en donde está este señor. Vale. Parpadeas, ¿vale? Y la imagen es algo borrosa, pero comienza a volverse un poco más nítida. Miras a tu alrededor. La típica escena del principio de un videojuego, ¿vale? Uh-huh. Donde estás abriendo los ojos y viendo lo que hay a tu alrededor y situándote. No, Skyrim. Ves, estás en un carro, ves no, ves unas paredes de hechas de madera, de listones de madera. Ves una iluminación suave, parece que es una bombilla que cuelga del techo y de hecho se mueve ligeramente. Es un espacio amplio, un poco cavernoso, bastante alto. Y sientes que estás como en la posición de la persona a la que estás observando. ¿Qué? No estás exactamente dentro de él. Es como si estuvieras en su posición. Estás uh-huh viendo lo que él ve. Uh-huh. Y delante de ti hay una figura bastante grande. Un Buda. Un Buda. No acabas de verla bien definida del todo. Es algo
informe borrosa. Le está costando a tu cerebro, le está costando traducir la información que le están enviando tus ojos mágicos. Ajá. Hay algo que como que cambia, que tu cerebro no quiere aceptar. Sí. Y finalmente ves, se quedan fijos, se vuelven perfectamente nítidos y clavados en ti unos ojos dorados. Ok. Con una pupila vertical. Oh. ¿Qué? ¿Papá? Y algo en tu interior te hace sentir el miedo más profundo y visceral que has sentido en toda tu vida. Ok. Y vosotros veis como Sara se queda perfectamente rígida y cae al suelo. ¡Lo de Harry Potter! ¡Un basilisco! ¿Estás rígida? O está, ¿Ha vuelto en sí? O... No. Vale, vale, no. Está acá ahí. Ok. Vale. ¿Qué le ha pasado? ¿Eso es normal? Tiene que ver un basilisco. No, eso es malo. Eso suele... No es la mejor cosa. Igual deberíamos ir a la furgoneta de Malón un poco y llevarnos el cuerpo rígido de Sarabrina a otro sitio. Ayúdame, vamos a llevarla lo antes posible, que no vea nadie esto. Sí, voy a intentar tomarle el pulso y escuchar si respira. Lo que nadie más esté interesado. Parece que te respira muy suavecito y tiene el pulso muy lento, pero parece viva. Mientras estaban discutiendo, yo me he ido a mi furgoneta hace un rato ya largo. Uh-huh. He llamado a la Malonet, lo que no sé si tiene móvil o uso el silbato de ¿sabes? Como esos de los perros. Sí. Que son muy agudos para tienes, yo creo que tienes un silbato que tiene una frecuencia que solo oyen los menores de... Los Malonets. Sí. He llamado a la Malonet con el silbato. Y cuando aparece, si aparece, quiero preguntar. ¿Aparece, señor? Sí, señor. Con la pistola, supongo, todavía. Sí, es verdad, había un Malonet con una pistola suelta en el pueblo. Sí, lo iba a decir antes, que era el único, la única persona del pueblo que estaba armada en principio. Bueno, ¿qué has descubierto? Que la gente es un poco rara. Que no hay nada divertido en este sitio, en ninguna parte. Todo es divertido. Todo es orgánico y sin azúcar. Y la gente me perseguía diciendo no sé qué de gentle parenting y Montessori, no sé. Una pesadilla. ¿Por qué es tan cuco el Malonet? Es una pesadilla. En la cabeza. Nadie me ha querido dar un cigarro, muy mal. Wow, vale, se acabó. Ha girado rápido. ¿Cuántos años decían que tenía el Malonet? Nada. ¿En qué sentido son raros? Es como que no me hacían mucho caso a menos que les preguntara y entonces como que se interesaban muchísimo por mi educación y por querer hacer un mundo mejor para mí. Y había una zona donde había como gente vigilando y por ahí no me quería acercar mucho pero porque tenían pinta de que esos me cogían y me metían a una habitación. Llevaban de vuelta al olfato. Me iban a meter en una habitación de esas. ¿Todo ves? ¿Todo ves? Con estanterías de esas pegadas a la pared, con libros de muchos colores accesibles para los niños y una. Me iban a poner a pegar patatas subida a una escalera para que pueda llegar con cuchillos especiales para mí. Y yo puedo usar una navaja. Señor Malón, usted lo sabe, yo puedo usar la mejor navaja toledana que haya existido. Pero espera, es una malonetina. Le voy a quitar con cuidado la pistola, le voy a dar mi navaja automática que está cerrada para que tenga malo que abrazo. Dime que es una de mariposa y este se pone a ver. Sí. Tranquila, ya está bien. ¿Dónde es el sitio ese? Que puedo estar. Un granero así como de esos de las películas antiguas. Antiguas, los 90. Sí, los 90, los 2000.
Y ahí había como más gente rondando, como gente menos simpática. Vale, o sea, eran simpáticos, ¿vale? Pero solo de aquí, sí. De aquí no. Vale. Voy a hacer un dibujo así rápido del pueblo para que me diga dónde está más o menos, que yo me pueda ubicar. Y luego cuando ya me lo pongo señale, pues ya le digo, ala, ya estás bien, a la furgoneta otra vez. Señala. Y ya está. Dale, pues se va a la furgoneta con su navaja haciendo... ¿En serio? ¿Es malonetina? Pensaba que era un malonet. Es una malonet. Una malonet. Una malonet, vale. Malonet, vale, malonet, pero al final es neutro. Es neutro. Es malonet, es la marca de género, la da el artículo. Está registrado eso, ¿eh? Eso es. Guau. Fuimos a la oficina de patentes de país y registré la marca Malonet. Estoy bastante convencido de que el logotipo es un niño con un cuchillo, ¿no? Sí. Sí, hay. No. No tengo por aquí la libreta, pero sí. Vale, pues ya yo me quedo. Ya está, esto es lo que quería hacer. Me quedo mirando el plano mientras estuviera. Vale, pues ahí volvéis. ¡Malón, abre hueco! ¡Se nos ha quedado a la niña! ¡Otra vez! Lleva a Sara en brazos. ¿Cómo que otra vez? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuándo pasaba antes esto? Le hemos dicho que mire a ver qué estaba haciendo el pelayo este y se nos ha quedado de piedra. Extraño, porque cuando le pasa algo, cuando su magia no funciona, suele afectar a otros. ¿Lo recordáis? Sí, sí, lo recuerdo con hilarante resultado. ¿Por qué le ha afectado a ella en este caso el fallo? Bueno, que sepáis que mi Malonet ha vuelto de la exploración inicial y ha encontrado un granero chungo rodeado de gente simpática. ¿Granero? ¿Quién lo diría? Y como en las películas antiguas, cuando hay algo que es lo más chungo de todo, siempre pasa en el granero, pues como eso, lo ha hecho. Además, que es leches hace un típico granero rojo de estado, en plan rollo estadounidense, en medio del monte. Más claro, no encaja con la arquitectura local. Teníamos que haber visto eso desde el principio. No, la atención cuando paseamos. Que tengo la ubicación, pero lo importante es aquí despertar a no puedo hacer un milagro, profesor. Milagro sería tu guapo padre. Vale. Que si estáis dispuesto a hacer milagros, en plan, levantar a los muertos y todo eso. Son los milagros en punto, padre. Actually, Leticia, me gustaría usar el movimiento Lay on Hands para curar una enfermedad o aflicción de una persona. Vale. ¿Cómo funciona ese movimiento, Mario? Cuando tengo que tirar cool. Uh-huh. Y si saco. Normalmente cura una enfermedad o cura heridas y se estabilizan con una positiva. Y con un 7 o un 9, me llevo yo la putada. En el vale, proceso. Pues venga. A todos los eventos es un poco loosey-goosey para esta situación, pero... ¿Vale? Somos loosey-goosey aquí, no te preocupes. Voy a tirar esta cosa y que Dios nos asista, literalmente. ¡Un 10! ¿Vale? Por las manos. Ave María purísima, sin pecado concebida. Tardo un rato, son 12 Ave Marías lo que tengo que hacer. ¡Oh, Dios! Vamos, que te reza el rosario. Eso lo he hecho yo 14 veces y no hace falta tanto. Echa un poquito de humo el cuerpo de Sarabria cuando le rezas el rosario encima. Exorcizar a la hija de Satanás está siendo un problema. Lo contaba yo aquí hay más de una cosa, es como la puerta del señor Barnes. Aquí hay muchas enfermedades distintas satánicas. Voy a ponerme frente al profesor y imponerle también las manos a Sara. Y voy a hacer el mismo movimiento, pero yo lo voy a hacer cantando estopa. Mientras pero él están está. Cancelados. Ave María purísima, siempre con su vida. Y yo ahí. Hola. Esto me distrae más que me ayuda. Creo que tenía primeros auxilios. Voy a mirar, por si acaso. Oh, sí, la iglesia. Ave María Purísima. Sí. No, escúchame. Importante. No, estoy muy tentado de usar otro de mis poderes celestiales. Voy a coger mis poderes de directora, de narradora, de guardiana, de como se llame, y voy a decir que mientras está el padre profesor Sir Timothy Walsh diciendo Ave María Purísima, Sully está cantando Ave María, ¿cuándo serás mía?
Si tú quisieras, todo te daría. Vale, si es Bisbal, lo que me va a pasar es que en algún punto voy a seguir haciendo los Ave Marías, pero lo voy a hacer al ritmo de la canción. Todo el rato. Va a ser así todo el rato. A pegar una patada ahí, al aire. Al acabar cada una, giro y vuelvo a poner las manos otra vez para la siguiente. Gracias. Jesús de Nazaret, ayúdanos a que esta chiquilla esté mejor. Te juro que estoy a esto de mandarte a otro plano de existencia. Dinsilan contra Dinsilan. Bueno, se ha curado. Padre profesor Sir Timothy Walsh, notas una rigidez en los brazos que sube. ¿Vale? Por un momento parece que quiere tomar posesión de todo tu cuerpo, como si algo muy antiguo y muy malvado estuviera intentando vengarse, pero finalmente te sacudes y la parálisis que está intentando controlar tu cuerpo no te atrapa, y de hecho Sara recupera la conciencia y el movimiento. ¡Huevona! ¡Basilisco! ¡Más cosas que petrifiquen a gente! ¿Has leído demasiado Harry Potter? Aquí se llama Harry Potter y además lo escribió Hatsune Miku. Es verdad. El lapsus mental se me ha atrapado un momento la lengua por la parálisis. Ojos con así, pupilas verticales. Vale, hay un montón de bichos que lo tienen. Cueva... ¿No oscura. Tienes un Iván realmente también así los ojos a veces cuando un poco no, verdad, sí. Un poco así, ¿no? Es como, o sea. Como párpados. ¿Petrificas a la gente? Solo con mi encanto. Porque no estaba petrificada tampoco estabas. Si no eras de piedra, solo estás paralizada, sí. Tiesa, como el fuerte cortesía, pero. Expulso y respirabas. Vale, pues supongo que eso. Elimina a las gorgonas de la ecuación. Pues si se os ocurre alguna otra eso cosa. Eso es lo que las elimina. Eso es lo que las elimina, sí. Claro. ¿Qué vale, estás hablando con la hija de Lucifer? Les cuento todo lo que he visto con todos los detalles que se me ocurren, que no me dejo. He dicho, le dije lo no dejarme nada. Es cavernoso, pero es una caverna, no. Es un espacio construido, ¿no? Sí. Por el hombre. Vale. Sí. Con cavernoso me refería a que era muy amplio, grande, muy vacío, muy grande, como el techo muy alto. También pensad que la percepción de la proyección astral de Sara, pues, muy no alta. Ha estado allí en cuerpo, ha estado allí su espíritu o su proyección astral o su poder. No sabe muy bien cómo funcionan estas cosas. O sea que igual el granero sí que ha estado... Estoy hilando las ideas. Cuidado. Estaba en el granero. ¿Esto ya nos parece lo suficientemente sobrenatural? ¿O tengo que volver a quedarme casi muerta? Esto es sobrenatural, pero nada indica que ese movimiento, eso sobrenatural, esté influenciando sobre la gente de aquí. No, pero ¿vale? Es cierto a que... A ver, sí, no. Pero hay algo sobrenatural aquí, hay algo ¿no? sobrenatural que es a lo que sí, vamos a luchar. ¿Tenemos el granero chungo? Igual lo quitamos, Blade, y esto sigue siendo igual de eficiente. Blade, ¿deberíamos infiltrarnos en el granero chungo? Correcto. Lo que me preocupa realmente es que... Blade. Que... Blade. Perdón, ha dicho Blade. Ha dicho Blade. A ti no te voy a preguntar sobre infiltración. Te preguntaré sobre ojos chungos. Blake, una vez que ha visto a Sara Brina reaccionar, como ella de todo el tema de bichos y eso no entiende o maneja, lleva un rato manejando el plano que ha hecho para hacerse una idea de dónde estaba ubicado el tema y ya está planificando la infiltración en el granero. O sea, la duda ofende. Cuando le dice, ¿podemos infiltrarnos en el granero? Levanta la vista y dice, ¿de cuál de las cuatro maneras o cinco que podemos hacerlo? Disculpa. Ya tengo un pie dentro. Saca el pergamino. Recordad que tenéis el movimiento investigar un misterio. Uh-huh. ¿Vale? El movimiento investigar un misterio significa, dice, cuando investigas un misterio, tira astuto, ¿vale? Y con más de 10 ganas 2 puntos, con 7 y 9 ganas 1 punto. Y con cada punto puedes hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tipo de criatura es? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede herirlo? ¿Qué está pasando?
Eso estaría mazo guapo, en verdad. Estaría mazo guapo, ¿verdad? Usar el wow. movimiento. ¿No es de vergüenza no saberos las normas del juego de Leticia Esther, que con tanto cariño nos dirige? ¿Verdad? Gentuza a todos. Luego que sí, yo. No, lo interesante es que lo que tú has visto no era una palabra, era un bicho. Yo es que al principio pensaba que era una palabra. Porque lo veía así todo como borroso, como tal, y era... Tenía sentido, ¿sabes? Porque ver una palabra es como un concepto abstracto. Sí, pero hemos visto palabras dentro de gente y no hacían eso. Exacto. Y entonces luego ya... Y ya, pues eso. Harry Potter. Pero aún así tampoco podemos descartar que en este caso sea una palabra y algo más. Claro. O que las palabras sí. que no conocemos tengan efectos que no conocemos. Exactamente. O sea, es al final... Hay mucho que no conocemos sobre estas cosas. Recuerdo que una de ellas básicamente casi nos quería llevar a un plano de existencia distinto para el que control y demás. Había movidas. Había. Siempre han ido de la mano de algo más. Yo quiero usar conectar los puntos que tengo una pregunta. Creo. Hiciste como para una, ¿no? O sea, cuando hiciste la de... Sí, me salió una, pero es que es clavada. Porque es que quiere el monstruo de la persona, del líder de la secta. Si se estaban reuniendo. Oh. Esa es la pregunta. Mi única pregunta. La Leticia, creo que eso es para ti. Sí, sí. La pregunta hacia el universo. La pregunta es al universo que cree que es lo que el líder de la secta puede querer de esta criatura. La criatura que he visto Sara es diferente del líder. Hay una pregunta en el movimiento que dice ¿qué quiere la criatura de...? Vale, en el movimiento de unir los puntos o en cuál. Sí. ¿Eh? Vale. Vale, primero de todo no sabéis cuál es la criatura. ¿Vale? Por lo que te ha contado Sara... Te pones. Sara está hablando, ¿vale? Y tú estás dándole vueltas. Estás buscando patrones y estás buscando puntos en común. Y estás buscando algo que te haya saltado la chispa, ¿vale? Y. Hay un momento que se te pasa un pensamiento por la cabeza. Que es. Alguien dice, alguno de vosotros ha dicho, pueden ser las dos cosas, puede haber una criatura y una palabra. Y hay un momento que tu cerebro hace la conexión de que una criatura así de poderosa no puede ser encerrada porque da toda la sensación de que esa criatura está encerrada. Porque... La localización está alejada de todo, está muy protegida, es secreto, no parece que sea algo que la gente de la comunidad sabe, ¿vale? Una persona normal, con habilidades humanas normales, no puede controlar una criatura de ese poder. O la que he visto, Sara. Claro. No es que la criatura esté aquí... porque necesita algo de esta comunidad o de esta gente o incluso de Pelayo. No está por voluntad propia. ¿Crees que la criatura no está por voluntad propia? Está dominada por la palabra. Vale, Pelayo. Pues, les cuento lo que me acabas de decir, es en plan teoría que tiene sentido. O el cigarrillo. Sí, sí. Ok. Y luego va. Ok. Ante esto tengo un único comentario que añadir. ¿Podemos llamarlo Operación Liberada Willy? No. Yo voto sí. Yo no le pondría Willy a un ser que tiene los ojos en vertical, la verdad. No. Willy, un poco racista por tu parte, pero. Es un buen nombre de gato. Sí, yo no. Bien. Vale, ahora la pregunta importante. Bueno, voy sacando los cócteles molotov de la. Vamos a tirar los cócteles molotov
¿Esta noche o vamos a esperar a ver qué cojones pasa en la ceremonia de mañana? Igual si esperamos a ver qué es que ocurre en la ceremonia de mañana, a lo mejor terminamos nosotros también. Hay potencial de víctimas mortales en todo este asunto que son inocentes. Correcto, yo solo digo que el pueblo de al lado es bonito. Bueno, pero los pueblos se pueden rehacer, las personas no. Nadie quiere ver el ritmo mañana hasta la noche, ¿no? Prefiero estropear el ritual ahora. Que han construido el ayuntamiento de Macera. ¿Y si están pidiendo la vuelta. ¿Y si aprovechamos que está todo el mundo en el ritual para hacer la infiltración en lo otro? Esa es muy buena. A no ser que el bicho haga falta para el ritual. O que el ritual sea en el lugar del sitio. Claro. Bueno, pero por dar opciones. No nos podemos paralizar por todas las cosas que podrían no ser a nuestro gusto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es quemar ahora el granero. ¡Quemarlo! ¿Qué os pasa? Ha sacado el coche molotov y no lo va a guardar otra vez, el pobre. Es verdad que el que lo saca es un parguela, para enseñarlo. Balón. El único ayuntamiento de madera de todo el Pirineo. Todos los demás son de piedra. Todos. Que lo tengo ya hablado con los alcaldes. Y este... ¿Con qué? En un mapa de con todos los... con los alcaldes de... Un mapa específicamente señala el material del que están hechos los ayuntamientos. Piedra, simbolito de llamas, madera. Nunca sabes cuándo te puede venir esa información, ¿bien? Único que está hecho de madera, el único. ¿Lo está pidiendo a gritos? Vale, pero en principio el ayuntamiento y el granero son edificios separados que no tienen por qué verse afectados por la operación liberada a Willy. Es el plan. Mira, quemamos el gimnasio este donde nos han dado de comer. Cuando pasamos camino al granero, le tiramos así un cóctel molotov. Y mientras vienen todos a apagar el fuego, nosotros nos metemos en el... Vamos a intentar no utilizar el approach, no a Sullivan a lo que viene a ser un ascensor, pero para las granadas las lanzaste tú, Sullivan. Es historia antigua, me parece. Yo solamente quiero decir una cosa, y es que apagar la magia que está sucediendo aquí, ¿os parece fatal? Una locura, una ida de olla brutal, súper peligroso para todo el mundo. Técnicamente solo a mí. Pero incendiar el pueblo, ¿os parece a todos genial? No, solo le parece bien a Malone. Creo que tenemos que hacer dos hipérboles a la vez, que lo puedes impresionante. Ha salido mucho más grande. A lo que quiera. Mergabole. Sara sale de la furgoneta muy indignada y se va al banco de al lado a comer pipas. Vale, pues se nos van a acabar las pipas, así que igual vamos al granero. Creo que sí, pero... A ver, creo que el... No, hablando en serio, creo que quemar de base el granero no es la mejor idea porque hay peligros como que se libere con eso la criatura descontrolada de repente y sea un peligro para un montón de gente. Y no... Creo que el objetivo aquí es que no muera un montón de gente esta vez. Vale, pero yo no estoy a favor de quemar cosas. No estoy en contra de quemar cosas. Si a lo mejor nos acercamos y averiguamos cuál es la criatura, podemos hacer algo. La Malonet ha dicho que había muchos guardias, igual ni siquiera podemos hacer nada. Bueno, pero podemos hacer. Por eso quemamos otro, quemamos el vamos a mirar. No, porque después de eso se quedan, si nos sale mal, se quedan en la alerta. También os digo, también, es verdad, se quedan con el simbolito este así de como si. Sí, y ya luego es complicadísimo. Como abogado del diablo, si no he entendido mal lo que ha dicho antes Malón. La criatura está aquí no porque ella quiera, sino porque la mantienen a raya. O sea que igual la persona a la que por la que tenemos que ir no es la criatura. No estamos yendo a averiguar qué está pasando allí, básicamente. Yo estoy yendo de ir a matar a la criatura. Ese es mi jefe. Bien, Olivio, te veo. Estoy yendo de ir a matar a la criatura. Tengo... Así que igual si entramos y les pegamos así... Que no digo de no matar a la criatura, pero que igual no es el objetivo principal. Igual tenemos que saber quién es la persona que está controlando a la criatura. Vamos y llamamos al timbre, preguntamos.
Tengo una, en la línea de eso, tengo una propuesta de acercamiento no destructiva y mortal, pero que a la vez es proactiva en el uso de ello. Sullivan, si atrapamos a uno de los guardias, ¿podrías convencerle de que hable de lo que hay dentro? En plan, experiencia, darnos algo de información como para intentar sonsacar y saber, unir puntos y saber qué clase de criatura pudiera ser. En plan, una vez a la semana le llevamos persona. Es literal movimiento que podéis usar para saber qué criatura puede ser. Pero pregunto por esta cosa, si existe opción de que si le sonsacamos más información a un guardia podamos obtener un bonificador a la hora de tirar luego en la tirada, o da exactamente igual. Pregunto cómo eso. ¿Es una posibilidad sumarle más uno y cosas por el estilo? Estoy jugando mucho Pathfinder, lo siento mucho. Sí, sí. Sí. A ver, si hay movimientos que te dan más unos ongoing y más unos a la siguiente tirada, pero no hay más unos situacionales, creo. Lo de que la cámara de Fran siga a Fran me parece muchísimo. A ver, si secuestramos a un guardia y me lo dejáis un rato para convencerle de las movidas, puedo hacer movimientos como manipular a alguien o investigar un misterio por medio del guardia o lo que sea. O sea, que no tiene por qué ser necesariamente un más uno o otra cosa. Podemos, si os las apañáis para sacar un guardia de allí y traérmelo y dejarme media hora con él, puede que una hora con un poco de unas toallitas y... ¿Cuántos guardias has dicho que quieres? ¿Con uno te vale? ¿Quieres dos? Lubricante, sí, uno está bien. Blake sale de la furgoneta y va sigilosamente a buscarle un vigilante a Noah. Han sido 2 años. Bueno, pues el resto debería, aquí, Sullivan, debería usted o... ayudarla. Debería usted ayudarla. Yo voy, vale. Usted es un arcángel con bendito por Dios, vaya con ella, sí. La intención es ir y capturar un... O sea, capturar un... Señor. Un señor literal de los que estén en el... Para llevarlo a la furgoneta. De acuerdo. Blake, ¿qué necesitas de mí? Que guarde silencio. ¿Vale? Y si ve usted que... Claro, vamos a intentar que no nos vean llegar. Veremos a uno que esté así un poco... Ya usted sabe. Estas cosas tácticas de... infiltraciones. Pero bueno, en general lo mantengo, o sea, manténgase usted ahí. Si ve que se complica la cosa, puede hacer cosas de magia, esas que usted maneja, o el látigo. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que puedo llevarle un señor a Sullivan. Creo que puedo. Y vamos al granero. Vale, pues nada, vais hacia el granero y... ¿Cómo lo vais a hacer? Vale, quiero mirar de lejos, buscar... quiero primero inspeccionar de lejos, hacerme una idea clara de por dónde están los señores... Sí, no tengo prisa ninguna, tengo toda la noche para coger un señor, entonces... señor. Miro si tienen algún tipo de turno... O rotación, si hay un ángulo. Investigas todo eso. Al más vulnerable. Vale. El que investigas todo eso. Y vamos a decir. Vamos a ver. Quiero inmovilizarlo. Sí. Taparle la boca directamente. Te voy a ofrecer dos cosas. Puedes o leer una mala situación. ¿Vale? Y encontrar esta información, lo que te daría un más uno si actúas según las respuestas, y entonces te haría tirar actuar bajo presión o directamente actuar bajo presión. No he entendido lo de lo primero. Los movimientos. El movimiento, leer una mala situación, lo que te permite es estudiar esta situación y poder conseguir hacerme una pregunta. Yo te doy alguna respuesta. Por ejemplo, me puedes preguntar, ¿cuál es el guardia más vulnerable? O ¿cuál es la zona en la que puedo coger a un guardia? Vale. Y si actúas según eso, tendrías un más uno a la siguiente tirada.
O vale, tirar directamente la tirada de actuar bajo presión. Vale, sí, pues voy a leer una mala situación. Vale, pues haz la tirada. Vale. Si tiro astuto... Espérate, yo tenía cosas para tirar astuto. No, tirar astuto, podía tirar... No, eso es otra cosa. Tiro. Vale. Estás un rato viendo y no te parece que haya patrones, no te parece que haya una zona especialmente más fácil, no te parece que haya un guardia que esté mucho más despistado que el resto. Cualquier guardia es bueno para secuestrar. Sí, pero el radar táctico no está funcionando. El radar táctico no está, lo tienes raro, lo tienes como con interferencias y te da mal rollo, no sabes por qué. Ave María, ¿cuánto quedas? Profesor. ¿Sí? No sé, no lo veo claro. A lo mejor no consigo ver clara la incursión. Mira, verás. Te explico. Por primera vez en todo Ethos voy a usar un movimiento del libreto original del profesor. Wow. Que es cuando alguien viene a consultarte sobre un problema. Esta es la primera vez que alguien voluntariamente viene a preguntarme algo en toda la campaña. puedo darle mi consejo a alguien y si lo sigue, tiene un más uno en la tirada correspondiente. Eso es súper útil. ¿Verdad? Y yo me marco experiencia. ¿Verdad? Eso es increíble, pero... 30 capítulos para esto. Yo cuando os digo, hay movimientos que dan más unos a cosas. Sí, yo lo sé. Yo con este en concreto lo tenía muy claro desde el principio, pero era como, estoy convencido de que alguien me vendrá a preguntar algo en una de estas, lo comentaré y ya a partir de ahí saldrá. Y en algún momento se convirtió en una inside joke mía para mí de... Vale. Tiene que venir alguien voluntariamente a preguntarme por algo en algún punto. Ha llegado el momento. De acuerdo. Es el momento de brillar, profesor. De acuerdo. Una cosa que he aprendido en el Rayo Vaticano es que en todos los grupos hay uno que se escaquea. Siempre hay uno que hace menos trabajo que el resto y luego firma junto al resto en el grupo. Aquel de allí lleva fumando 5 minutos más de lo que es razonable fumar. Vea por ese, y aunque te oigan, al resto le va a dar igual que lo secuestres, porque al resto le queda como el puto culo. Palabra de Dios. Es que como en el ejército no se escaquea nadie. En el ejército destaca porque todo el mundo cumple su obligación siempre en todo momento. No en mi compañía. No sé. Compañía, los llevo rectos como el palo de una escoba. Entonces, claro, no había caído yo en el tema del escaqueo. Yo, por lo que sea, en la Iglesia Católica he visto a gente que escurre el bulto. Ok. Pues voy a ir a por ese... ¿Vale? Con todo el cuidado que pueda, pero... Bueno, me lanzo un poquito... Ve con mis bendiciones y mi más uno. Con confianza que me da... Ir con la palabra y me marco señor. Experiencia, toma ya, dale. Toma ya. De locos. Yo quiero decir que me he marcado uno de mala suerte, de esto de suerte, me queda uno, ¿eh? Así que. Te marcas. ¿Pero qué suerte? ¿Por qué? Porque saco un 6. Pero eso es te da experiencia. No, pero eso es experiencia. ¡Ay, que me la marca al revés! Calla. La suerte es cuando decides que un fracaso se convierte en un éxito. Ah, claro. Yo sabía que. Menos mal que lo he dicho. Uh-huh. Por ahí va a liar. No, pues sí. Pues voy a agarrar un señor, al señor escaqueado. Seguro es el que tiene más información, porque esto funciona así. Después cogemos que no se ha enterado de nada porque está fumando todo el rato, pero bueno. Lleva 8 cigarros seguidos el cabrón. Pero luego firma con el resto en el grupo. Luego es como, yo he fichado. Pues voy a ir tácticamente cubriéndome por la oscuridad de todo lo que pueda. Y cuando esté a su altura, sacaré un pañuelo para taparle la boca, para
y movilizarlo. Vale. Le haces como Xena, le haces el apinzamiento este del nervio y lo dejas durante unos segundos medio inmóvil, choqueado, inconsciente, claro, y te lo puedes llevar, claro, rápido y... Sí. Vale, pues dale la tirada. Tiro duro, ¿no? Tiro actual bajo presión. Fuerte y con está. Ganas ahí. Dale duro. Actuar bajo presión es... Actuar bajo presión es cool. ¿O no? Cool. Es frialdad, es moralidad, es... ¿Pero desde que tiro duro o...? No, a menos que tú tengas algún movimiento que diga que actúas, cuando actúas bajo presión, tiras duro en vez de cool, tiras cool. No, yo solo tengo cuando quiero lo que hace Sully. Cuando quieres manipular. Cuando quiero manipular, puedo tirar duro en lugar de asunto. La base del movimiento es que tú estás reaccionando a una situación que es complicada, ¿vale? De que estás actuando, pues en esta situación, pues estás rodeada de muchos guardias, quieres que no te oigan, por eso estoy intentando ajustarla a esta situación. Vale. Estás intentando salir de aquí siendo molona. Vale, no estás vale. ¿Le habías vale. sumado el 1? Está sumado ahí. No, esto es un 7. No. Ahí pone más uno, pero no sé si es porque tiene. Ah, no, porque hace no, como 6 y uno los dados. Son los ya. dados. Ah, vale. Yo no lo he puesto. Vale, o sea, un 8. Sería un 8, sí. Pero... mismo. Vale. Pues puedes elegir que o te escuchen o que te puedas llevar al señor. Pero le noquees más fuerte de lo que tú querías. Y no sabes cómo va a despertar cuando despierte. Y si a alguien se le ocurre otra cosa, la puede ofrecer. Yo creo que podrían, que si me escuchan, podría intentar hacer algún tipo, buscar algún objeto, alguna piedra, como es el campo, y lanzarla hacia otro sitio, como para hacer una maniobra de distracción, para que escuchen un ruido en otro sitio más fuerte, a lo mejor. Algo así, yo creo que... Vale, que si quieres hacer eso. Intentaría buscar algo para tirarlo a otro sitio y que vale. el ruido, aunque sea, me diera vale. algo de margen. Malona hace así con la botella del corte muerto. Malona aparece. Ahí. ¿Qué es aquí? Malona aparece, de pronto. El sommelier de. Vale. Bueno, solo, este cóctel molotov. Solo por curiosidad, antes de que vea la lo gasolina. De la. Lo de la, antes de que haga lo de la piedra y demás, solo por si acaso, estoy viendo que la situación está generando como caos y la gente y como otros guardias están como empezando a ir para allá o algo así. En plan, secuestra a alguien pero hace ruido y empiezan a moverse. ¿Mm? Vale. Voy a hacer la única jugada que pueda hacer en estos momentos un padre profesor. Vale. Voy a caminar hacia allí en plan, ¡Lassie! ¿Dónde estás? ¡Lassie! En plan, yendo para allá en plan, hacer ruido activamente para que el hacer ruido implique... Hay un intruso, pero soy yo, no vale, es ella. Vale, o sea, estás ayudando a... Sí, en esto... Vale. Es Haz una tirada de ayudar a alguien. Vale. Vale, vamos a ver. Esto es cool. Impecable. Flores. Impecable. Me voy a apuntar... Más experiencia. Voy a apuntar un puntito de experiencia. Buah, estoy a nada de subir. Esto es lo que vale. estoy maxeando experiencia realmente. De acuerdo, lo que ocurre es lo siguiente. Vas en plan, Lassie, hola, chica, ¿dónde estás? Uh-huh. Los guardias inmediatamente ignoran el jaleo que está viendo en la zona donde está Blake intentando llevarse a un señor arrastrándolo por la maleza y se fijan en ti. Perdone, ¿qué hace usted aquí? Y otro dice, este fue uno de los que ha estado cenando esta noche. Sí, he estado cenando con... Lo que pasa es que he perdido a mi perra en todo esto. ¿Te suena que viniera con algún animal, Alphonse?
No, claro, se quedó en la furgoneta. Pues no sé. No íbamos a traerlo a la cena. Mira, ¿sabes qué? Sí. Vas a venir con nosotros. Suena razonable. Acompáñanos. Siempre está... Veo armas en todo esto. O sea, padre, este tiene... No, tampoco vale. Parece... El padre en plan, normal. A ver, entendible, en esta situación puede darse malentendidos y yo estoy buscando aquí a mi perra, o sea que realmente... Por favor, acompáñanos. Creo que vas a sernos bastante útil. Todo lo que pueda ayudar realmente al final es importante. Vale, pues te cogen y te llevan hacia el granero. Y mientras... Vale. Me llevo en peso al... O sea, no lo llevo tampoco arrastrando porque puedo con el tío en peso, ¿vale? Básicamente... Saco de patatas. En el momento en que veo que están entretenidos con él, salgo por patas lo más rápido que puedo y lo dejo en la furgoneta. No está el padre. Y les digo, el padre está entreteniéndolo. Los está entreteniendo, pero... Eso se le da muy bien. Cambio, ¿no?, de plano al padre dentro del granero con un sombrerito. Bailando claque. Pero creo que lo llevan dentro del granero. A lo mejor nos van a... pero no queremos eso. ¿Los están entreteniendo o los están secuestrando? Porque hay un matiz ahí. Estaba escapándome con un señor. ¿Secuestrequing? Acabo de secuestrar un señor yo. No sé qué es más secuestro. Ah, intercambio, ¿vale?, equivalente. Miremos. Miremos. Luego haremos un intercambio de rehenes. ¿Tenemos a Paco devolvernos al profesor? Vale. Interrogar a este tío nos dará información sobre qué le está pasando al profesor ahora mismo. Así que interrogamos a este tío primero. ¿Qué te parece? Pero el profesor, quiero decir, en cualquier momento... puede hacer así y irse, ¿no? Es una de esas cosas que puede hacer, creo que sí, ¿no? ¿No es un ángel? Pues, no fue el que nos sacó a todos del literal. ¡Qué ángel! ¿No es como inmortal o algo? Puede salir volando. Y por si favor, no, su dios solo, una transición a simplemente de 2 segundos al profesor diciendo mentalmente: no puedo irme de aquí porque si no Sullivan se va a enfadar porque voy a hacer saltar todas las alarmas de esto y no quiero otra bronca con él. Yo creo que podría transportarse a voluntad, no creo que haya ningún problema en esto. Vamos a interrogar primero a este. Y yo creo que es, no, creo bien. Que lo del profesor es un problema menor ahora. Creo que se los puede arreglar perfectamente. Saldrá sin problema. Voy a coger al señor, tirarlo dentro de la furgoneta. ¿Te importa, Malón? ¿Que lo despierte o...? No, que haga yo uso de... ¿De la furgoneta? Sí. Pero saca a la niña, que si no... Me la traumatiza. Estaba entre las sombras. ¿Cómo se esconde? Yo estaba oyendo un ruido de... ¡Hostia! No sabía qué era. Pero además está subida a la esquina de arriba de la furgoneta. O sea, no está ni en el suelo de la furgoneta. ¡Qué tía! ¡Joder! No he pisado el suelo desde el 57. Te voy a decir a la Malenet que se han llamado al profesor que tiene para el granero, que ya no hay gente. Le vas a mandar a la Malenet al granero. Si Sully no la ha visto en la furgoneta. Vas a mandar a la. Perfecto. Manuel te está yendo al granero. Venga. ¿Qué vais a hacer en la furgoneta? Pues le voy a preguntar a este señor cómo se llama y luego voy a hacer de poli bueno. Vale. Me llamo Antonio Maravilla. Tengo 27 años. Bien. Soy de Puerto Pesquero. Toda mi vida he querido ser cantante, pero canto muy mal. He venido al 1-2-3 a divertirme. Mi contraseña de la tarjeta no, es... No, pero escucha. 1-2-3-4. Inseguro. Hay que intentar cambiar eso. Bueno. Una vez robé una copia de Aquí no hay quien viva en el FNAC. ¿Qué temporada? 7. Osado. No, pero escucha. Estoy aquí para ayudarte. ¿Vale? ¿A qué? ¿Cuánto tiempo llevas en
en la comunidad. 8 meses, 27 días y 13 horas, más o menos. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo guardia? 2 semanas. ¿Os turnáis todos? No, solo los que lo merecemos. Asciendes, o sea, tienes... Ser guardia es una... Sí. Flotar, ¿no? Sí, es como un honor que Pelayo te elija para ser guardia. Es como, hay una base, ¿no? O sea, primero estás, llegas y entonces trabajas en lo que quieres. No es obligatorio, pero te suelen decir que trabajar es bueno para el espíritu y entonces pues, puedes trabajar cocinando, fregando platos o en las tareas de la granja o cuidando a los animales. Luego, si lo haces bien, te pasan a las orgías. Y eso está guay, porque se trabaja menos. Bueno, depende de... Bueno, es igual, no voy a meterme ahí. Y si lo haces súper, súper, súper bien en las orgías, entonces te pasan a ser guardia. Es que este... Es una trayectoria muy normal. Es una trayectoria de carrera muy normal. Esto ya veo lo sobrenatural. Esto hay que deshacerlo. Así fue como llegué yo a tomarme en serio. Sexo en grupo es en la línea que pongo. Es curioso porque fue la misma forma en la que yo he llegado a ser un miembro productivo de Ethos. Primero empecé de matón de mierda, o sea, hacía lo que me daba la gana, luego orgías y efectivamente luego guardia. Y luego guardia con orgías. Con orgías. No, pero escúchame, Antonio Maravilla. ¿Qué hay en el granero? No lo puedo decir. Vale, verás. Me lo vas a acabar diciendo. ¿Vale? No, es su opinión. No, pero escucha. Escucha, ¿vale? Me lo vas a acabar diciendo. Esto es un hecho. Porque mira. Y voy a cerrar los ojos y me voy a poner amarillos y feos. Y mi cara va a desmontarse. Y van a salir los tentáculos delante de él. Y vuelve a ser normal. Digo, eso puede hacer que me lo digas. Pero si no, voy a sacar del cinturón al revólver y se lo voy a poner en una rodilla. Esto seguro. Entonces, al final yo voy a salir de aquí sabiendo lo que tú sabes de ese granero. La cuestión es, ¿qué vas a perder a cambio? Ahora sí que estoy intentando manipularle. Vale, haz la tirada. No te fíes de este tío, es un mentiroso. Ha dicho que robó la séptima temporada de Aquí no hay quien viva y ya miréis, solo hay 6. O sea, no te fíes, este tío es un psicólogo. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado muchísimo. Este chaval tiene por lo menos 3 rifles de asalto encima. ¿Mario googleando? ¿Cómo? Sí soy. Es, mi mayor arma es Google. En este universo, Aquí no hay quien viva todavía. Sí. Porque sabemos... universo, me voy para allá. En vez de encantador, tiro extraño cuando intento manipular. Vale, perfecto. 12. 4 y 5, 9 más 3. Eso. Dice aquí que para una persona normal, con 10 o más, harán lo que le diga por los motivos que les di. Y si he pedido demasiado, me dirán cuál es el precio mínimo para que lo hagan. Es que si os lo digo, me van a quitar el puesto de guardia y no me van a bajar a orgías. Me van a volver a bajar a acabar en la granja. Y ya sé que os he dicho que está muy bien y que es una cosa que ayuda mucho a la comunidad, pero odio la granja con todas mis fuerzas. Es horrible. Solo decía que me gustaba la granja porque el siguiente paso era orgías y eso estaba muy guay. De hecho, odio ser guardia. ¿Por qué tengo que ser guardia? ¿Por qué no puedo estar? Tú estabas a gusto en orgía. Yo estaba muy a gusto. Somos almas gemelas, Antonio Maravilla. Te entiendo, pero te tengo que disparar en la rodilla si no me dices qué hay ahí dentro. ¡No! De verdad, si quieres, te llevamos fuera de aquí, te sacamos del pueblo, te olvidas de la secta o de lo que sea esto que tenéis montado. Pero es que te tengo que disparar. Necesitas la rodilla para follar. Me da mucha pena porque yo también quiero orgías todo el rato. ¿Cómo follas tú con la rodilla? A veces necesitas apoyar la rodilla, a veces en sitios, Leticia. Pero no la necesitas. O sea, sí, se me ocurren muchas partes que son más. Hay gente sin rodillas que folla, no preocuparse. Ay.
que sé exactamente, ¿vale? Te voy a decir todo lo que sé, pero no me dispares en la rodilla porque lo necesito para la cirugía. Y una cosa muy grande, muy poderosa y muy hambrienta. ¿Estamos hablando de las orgías o de qué está hablando? Hace muchos días que Pelayo está entrando allí y está usando su poder. No sé muy bien cómo funciona. Te prometo que no sé cómo funciona. Te prometo que no te estoy engañando. No sé cómo funciona porque no nos lo cuenta. No sé lo que es. Solo sé que él entra allí y sale revigorizado y no necesita comer y no necesita dormir y no necesita... Entonces puede dedicar mucho tiempo a orgías, ¿vale? Eso es importante. Pero la criatura sí que necesita comer. Y come... ¿Entra gente allí que no sale? Entiendo. ¿Todo el mundo lo sabe esto o solo los guardias? Tony Maravilla. Los guardias y las orgías. A partir de orgías ya sabes que hay un monstruo que es el que come gente. Sí. Vale. Claro, claro, esa información entra mejor si estás en una orgía. Los rangos intermedios son los que son, vamos a ver. Si no te corta el rollo, ya lo tienes interiorizado. La misma palabra sirve para dos ámbitos diferentes. Claro. Un monstruo que come. Bien, suele entrar por las noches o de día del año. No tiene horario. A veces por las noches, a veces por el día. Supongamos teóricamente que los guardias pillaseis a alguien husmeando y le metieseis en el granero. ¿Qué probabilidades hay de que sea para que se lo coma el bicho? A ver. Medias. Vamos a decir 50, 60. Absolutas, probablemente. Absolutas 100%. 100%. Si hubiera más, 110. Hecho real, se van a comer. Vale. Sí. Simplemente se la han comido ya. Buena hora para la cena. ¿Verdad? Lo mejor para una orgía. Uh-huh. Que igual si os interesa, quiero decir que siento como que hemos conectado. Y que sí. Somos un grupo, un número bastante adecuado. Dame un segundo que organice una cosita y vemos lo de la orgía. Vale. No te muevas de aquí. Aquí estaré. Voy a salir de la furgoneta, cerrar la furgoneta, mirar a Sara y decirle cómo de rápido puedes teletransportar a un tío a Bragra o donde sea que teletransportas gente. Pues venga. Miremos la furgoneta. ¿Okay? Tenemos un señor que tiene que estar lejos pronto. Y otro, vale, que van a comerse, por cierto, se van a comer al padre. Tenemos que hacer algo con eso. ¡Oh! ¿Puedo encender ya el corte de fuego? ¿Perdón? El muerto, ¿lo puedo encender ya? Yo te diría que no lo enciendas, pero que lleves el cóctel molotov y el mechero. Wow. Al granero. Y ya vamos bien. Wow. Esta es mi noche. Vale, voy a intentar. Pero tiene muchos bolsillos por dentro. Y todos tienen botellas. ¿Y el perro sigue ahí? ¿El perro? El perro no lo ha traído. El perro se quedó con la señora. El perro se quedó en la agencia. Cóctel molotov. Agua de leche, no. Cóctel molotov. Es verdad, Scooby no apareció en toda la temporada. Yo daba por hecho que se había quedado por allí. Scooby es el malo final. No, pero Scooby estaba en la agencia, se quedó con su... No, se la quedó Masati en el divorcio a Scooby. ¡Oh! Esa dura, esa tonalidad. Claro. Es lo que tiene que mandar, se puede así, decir nada y... Sí, claro. Y sin coger al perro. Pero tiene sentido porque el divorcio fue más o menos equitativo. Masati se quedó el perro y Malón se quedó el queso. Claro. Entonces... Ahora cuando la echan de menos, tira trozos de queso al suelo, cantando la canción del queso. Con la lágrima rodando por sus mejillas. Pongo queso del perro. Y no hay perro debajo del queso. Vale. ¿Qué vas a hacer? Antes sí. De eso, tengo un mensaje para el chat y para todas las personas que nos están viendo. Esto es muy divertido y todo lo que queráis.
no le deis queso a los perros. No deis queso a los perros. Les da diarrea. Amén. Vale. Es una experiencia de un amigo también, ¿no? ¿Qué es? Ponérselo encima, no dárselo. Claro. Pues yo creo que lo que queremos hacer, Leticia, es considerar que lo que va a tardar Chris en teletransportar a este señor son unos segundos y luego salir corriendo hacia el granero. Y salir pitando, sí. Vale, van a teletransportar a Antonio Maravilla. Tengo un problema con eso. ¿Cuál? Que yo eso lo hacía cuando no sabía jugar. Y ahora no sé cómo coño hacer eso. Con el mismo movimiento de usar magia. ¿Vale? ¿Usar magia? Vale, yo sabía que cantaba y teletransportaba a alguien. Bueno, lo intentaba. O sea, quieres decir, cuando no sabías jugar, hacías cosas que ahora no sabes hacer. Exacto. ¿No tienes los hechizos estos, los rituales, ¿no? Los rituales. Los rituales. Sé que lo hacía con un ritual. ¿Y no los tienes apuntados, los rituales que tenías? No. No lo sé. No sé dónde están, no los encuentro. Vale. La pobre necesita saber la regla por la cual jugaba antes. O sea, es una cosa. Estamos jugando en otra edición. A ver, Cristina tiene su lista de ritos vacía. Porque nunca llegó al control de los ritos que conocía. Pero sabemos que conocía el de teletransportar a un hijo puta a un parque temático. Sí. ¿Es específicamente a un parque temático? Pregunto. Es que general siempre es eso. Eso nos consta, ¿vale? Y tenía una canción específica para eso también. Exacto. Sí. Tienes que hacer el movimiento usar magia, Cristina. Vale. Gracias. ¿Es el de Big Magic o es el de...? No, Big Magic son rituales súper elaborados que se tardan días. Vale, ok. Yo de eso no hago. Y esto yo lo hacía con Weird y ya está, no tengo que hacer nada más. Tienes que darle al botón de usar magia y ya te decide. Sí, por eso. Verás. Bien. Muy bien, muy bien. Vale, fallo. Esto cuando fallaba le hacía daño a gente que no era yo. Sí. ¿Le hacía exclusivamente daño a gente de mi equipo que no era yo o a cualquiera? Gente que esté a tu alrededor. Gente que esté a mi alrededor. Bueno, pues lamentablemente... ¿cómo se llamaba este buen hombre? Antonio Maravillas. De Maravillas. Pues Antonio Maravillas va a perder alguna maravilla. Va a perder alguna parte de su cuerpo que fuera una maravilla para él. El caso es que no lo puedes dirigir, ¿no? No, creo que es en plan a alguna persona que eliges tú, ¿no? ¿Realmente no, Leticia? O elijo yo o es aleatorio. O es aleatorio, vale. Ay, es que, Dios, estoy analizando las noticias de mañana. Aparece cadáver de repente en mitad de Dinsiland. Dice aquí Bad Luck irá. Hitler jura y perjura que no ha sido él. El hechizo irá por aliados, otros cazadores y civiles inocentes. A veces, con un poco de suerte, incluso puede que le dé a un enemigo. Vale, pues sois 1, 2, 3, 4. No estoy ahí. Yo soy la persona que está más a salvo y estoy delante del monstruo. Ojo, un momento. La Manuel se ha ido. Pero yo en la furgoneta estoy sola con este señor, ¿no? Sí, pero estamos cerca. Estáis todos orbitando. Vale. Le voy a dar, como sois 5, le voy a dar al señor 2 puntos, o sea, 2 números. Pues lo tienes más cerca. Vale. Uh-huh. Vale. Vale, Blake. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, no! ¿Tienes un sistema automático en la cámara que te hace poder poner emojis cuando eso tiene detección de movidas? Llevas toda la partida saliéndote emojis y te sigue la cámara. Es muy confuso. Acabo de darme cuenta. Arte. Vale, venga. Pues uso de la magia. Usas la magia, bla bla bla, fallas y dale. El defecto es que tiene un efecto con la... Sí, básicamente Blake recibe un punto de daño. Vale. Vamos a dejarlo sencillo. Vale, y este señor se queda ahí, ¿no? Sí. Se queda muy confuso en plan... Ups.
Generalmente oigo a Blake. Personas, pero estoy dispuesta a comenzar. No. Esta no es intención. Escucho a Blake gritar. Sí, Blake, tú sientes un dolor punzante y ardiente. Sí, como si te hubiera dado el peor tirón de espalda de tu vida. Y tienes un... Saco la cabeza. Nueve años. Saco la cabeza. Perdón. Perdón. Eso ha sido culpa mía. Lo siento. No ha salido bien. Ya sabéis que a veces no sale bien. Confío en ti. Sara, apunta mejor la próxima vez, ¿vale? Vale, perdón. Gracias. Chaval. Sí, claro. ¿Por qué no? Sí. Es justo lo que iba a sugerir. Dejas inconsciente a pobre Antonio Maravilla de un puñetazo. Es que si uso lo de la característica de duro, que llevo todo el rato sin saber cómo usarla, porque... ¡Yo no me meto nunca con nadie! Menos con la gente a la que he apuñalado en el pasado. ¿En el pasado? Pues sí, me... ¿Hago la tirada o está atado? Tírate. Bueno, tengo que usar la característica. Haz la tirada. Ah, bueno, es liarse a golpes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vamos a dejarlo así, venga. Aquí. Por favor, que no salga mal, va a ser increíble esto. Otro 5, ¿verdad? ¿Puedes dejar de sacar 5? ¿Ha salido? No. No, no ha salido todavía. ¿No ha salido? No. No. ¿Qué te marca? Pues, a veces se vuelve un poco loco el rol. Igual se va la pantalla para atrás. No hace nada. Si está no tengo. Espera, ¿tengo que dar a la característica de liarse a golpes o a duro directamente? Cualquiera de las dos opciones en principio te valdría, creo. Sí, mientras le des al dado, mientras le das al botoncito del dado. Y luego te sale. Ah, vale, que se me estaba abriendo en la otra ventana. Es. Vale, a ver. Vale, me ha abierto como 7. Vale. Ya está. ¡Oh! Ok, pues con un 10 tú le dejas inconsciente, ¿vale? Pero como no estás acostumbrado a pegarle a nadie, te haces bastante daño en el brazo. Recibes también 1 de daño. Pero. Con éxito de todo. Sí. El tema es que pegarse y liarse a golpes hace que siempre recibas tú algo. Ah, vale. Lo que, al haber sacado más de un 10, tienes una habilidad, o sea, tienes un efecto adicional, que es que puedes recibir un +1 para las siguientes tiradas, o dárselo a otro cazador. Puedes hacerle 1 más de daño, puedes sufrir tú menos daño, o le puedes dejar inconsciente del todo. Le quiero dejar inconsciente del todo. Vale. O sea, el plan. Le dejas inconsciente. Pero... Tu brazo está dolorido. Mi brazo de lanzar cócteles muerto. ¡Oh, no! Menos mal que soy ambidiestro en la Bueno, a ver, yo he perdido también un poquito de movilidad. A ver, está muy... Ha sido un movimiento también. Para una vez que necesito que me salvéis a mí, vais a venir todos con muletas y cojeando. Impecable, lo estamos haciendo genial. Vale. Yo quiero utilizar un movimiento. Sí, adelante. Corazonada. Vale. Es nuevo. Tiro extraño. Así. Vale. Lo que me habéis dicho. Si saco 10 o más, encuentro la forma de llegar allí justo en el momento que sea necesario. Cuando algo malo vaya a pasar. Si saco 10 o más, llego justo antes de que vaya a pasar. Si saco 7, 9, llego, pero no me da... Bueno, me da tiempo a intervenir, pero ya está pasando. Venga, dale. Y si saco menos... Tienes mi destino en tus manos. Pero ya está pasando. El que están comiendo el padre. Sí, menos la pierna. hemos dicho que es sharp, extraño. Son dos cosas. Perdón. Sí. Weird es extraño. Vale, esto es sharp. Sharp es, entonces. Astuto. Ah, vale. Entonces no es. Bueno. ¿Por qué no me sale el dado?
Mira a ver si te hace una pestaña. Mira la pantalla. Me ha salido detrás. Por lo general sí sale en la pantallita. Bueno, es un 6. Es un 6. Bueno, es un 5, da igual. Recuerda, voy a gastar suerte. Voy a gastar suerte. Vale, dale, venga. Gracias. Venga. Venga, uno de suerte gasta. Tú no guías, solo mío. No, he tenido un pálpito, pero no. Todavía estoy desentrenado. Seguidme, a ver si conseguimos llegar a tiempo. Vale, o sea, usas tu poder de saber dónde tienes que ir para saber dónde tienes que ir. Transición. ¿Eh? No, pero la cuestión es saber si llegamos a tiempo o no de que pase algo antes. Quiero decir, podría muy fácilmente decir que al profesor se lo han comido ya, lo están cagando después de todo. No, pero porque tengo este movimiento. Porque tengo este movimiento. Porque lleváis dando vueltas. Llegaríamos justo antes de que venían de cagarlo. Ojo. Desde que Blake ha venido a deciros que se han sido este profesor y el señor ha dicho, ¿a esta gente se la comen? Yo estoy es el poder del movimiento. En una silla de estas de mimbre clásicas, en plan así, en plan, bueno, ¿y ahora? Mario. Dime, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Padre profesor Sir Timothy Walsh. Sí. Te meten en el granero. Y ante ti, amplio, ves lo siguiente. Ves una especie de enorme jaula. Está ahora mismo cerrada. ¿Vale? Hay unas cortinas como si estuviera tapada, como si fuera la típica jaula de un pájaro que la tapas para que no haga ruido. Uh-huh. Está tapada. Pero dentro hay algo que se mueve. Y frente a ti está Pelayo. Nagini. Con sus ropas de colores claros, de colores tierra, con su melena larga, con su expresión amable e invitante, que se acerca. Oh. Nos hemos conocido antes, ¿verdad? Sí. O sea, conocernos es un término padre un poco laxo. Profesor. Si lo consigue terminar. ¡Guau! Es usted la tercera persona que lo completa. Es impresionante. Me han hablado de ti. ¿Quién? Siéntate. ¿Tienes? ¿Dónde? Hay una silla vacía. Voy a sentar en la silla. Desde que entré esta noche en el comedor he sentido que había algo especial en el ambiente y ahora que te tengo delante siento que claramente eres tú. Espera, estoy he ascendido directamente. Wow, he saltado un escalón. A ver, yo te lo agradezco mucho. Pero ya hay un hombre en mi corazón. No estaba hablando de eso, aunque claro, tiene sentido, porque al final todos los pensamientos humanos se reducen a tres. Quiero comer. Quiero sexo. Quiero volver a casa. Yo estaba pensando en Jesucristo. Ese entra. Yo quería rezar un poco, realmente. ¿Jesucristo para ti es volver a casa? También puede ser comida. ¿Para el alma? Sí, claro. La verdad es que ahí, dialécticamente, creo que no tengo nada que hacer contra usted, señor Pelayo. Es. Te puedo dar la opción de que te unas a nosotros. No lo sé, tiene usted mucho don de palabra en todo esto. Es alguien versátil. He oído. Ya hay otra gente antes que me ha ofrecido unirme a algo más grande que yo en términos poco menos que absolutistas. Porque esto es una secta, ¿verdad? O sea, vamos a ser sinceros. Tengo la sensación de que no vas a encajar aquí. Ya. Pues entonces, bueno, me voy por la puerta y ya está. O sea, yo estoy buscando a mi perra. Y al final realmente es a lo que he venido aquí, porque cualquier otra opción que implicase mi juicio aquí hoy sería un gran problema para usted.
porque no sé si lo sabe, pero en realidad de donde lo que hemos venido aquí es el mayor escuadrón táctico y holístico de todo país. Y está usted ante un grupo de terribles y prácticamente imparables soldados de élite entrenados con la única tarea de detener a gente como usted. Está básicamente ahora mismo, usted debería rendirse ahora mismo en esta situación, porque sinceramente no ha habido nadie tan preparado, tan capaz y tan a punto de estar aquí en este momento como este grupo de grandes y guerreros y poderosos guerreros de la ley y el orden. O sea que no te he preguntado para qué venías ni con quién y me has dicho que sois más de uno, que estáis preparados, que estáis viniendo a salvarte. Sí, es lo gracias bien visto. Por la información. Sí, bien visto, ¿no? Sí, visto así. Me encargaré así realmente de que mis guardias, de tus compañeros, tú servirás para otro propósito. Ya. Una señal, los guardias salen, te coge del hombro. Levántate, ven conmigo. Te voy a presentar a alguien muy especial. ¿Cómo se llama? Te acerca a la jaula. Ya. No mires. La criatura que hay aquí dentro es poderosa y es antigua, pero por suerte yo tengo formas de controlarla. La necesito para poder mantener mi poder. Porque sabes una cosa, el fin del mundo va a llegar. Y cuando llegue, yo voy a ser el nuevo líder de la civilización. Eso es lo que estamos haciendo. Esta pobre gente solo está aprendiendo a cosechar y a sobrevivir. Y son los que van a mantenerme. Y yo voy a vivir para siempre. Aquellos que se opongan a mí, les ocurrirá lo mismo que a ti. Que es que van a ser entregados como comida a la criatura. Espero que hayas tenido una buena vida, padre profesor Sir Timothy Walsh. Tengo una petición última antes de morir. No, da igual. Adelante. Pelayo levanta la cortina. Y lo que ves es lo siguiente. Es una criatura bastante grande, muy grande. Has visto elefantes y son grandes, y has visto jirafas y son grandes. Esto es muchísimo más grande. Tiene una boca llena de dientes. Tiene serpientes en el pelo. Tiene una expresión feral. Literalmente habéis dicho que una gorgona no podía ser. ¡Ellos lo han dicho! No. La realidad, la verdad que ha sido tú, has dicho, vale, eso descarta las gorgonas. Dicho, en realidad no te has convertido en piedra y yo he dicho, pues entonces igual una gorgona no puede ser. Pero lo primero que ha dicho Sarabrina cuando se ha despertado ha sido ¡gorgona! Las gorgonas no miden 20 metros. Esto sí, bueno, aparte. Mitología, escúchame, la mitología pasa cosas muy raras. La gorgona está encerrada en la jaula y está. Notas que quiere salir. Notas que está luchando contra algo que hace que no pueda revelarse. Lo notas en sus ojos, lo notas en la saliva que gotea de sus colmillos, lo notas en las serpientes que salen de su cabellera, que tiemblan y que te miran expectantes. Como un perro al que le dices, le pones delante un filete y le dices no. Esa misma sensación de anticipación y de espera. Pelayo coge una llave, abre la puerta. ¿Cuándo llegamos? Vale. Abre la puerta y dice: la cena está servida. Y en ese momento se abre la puerta y aparecéis. Y aquí la vamos a dejar. ¡Quieto todo el mundo! Justo a tiempo. Lo único que voy a hacer va a ser darme la vuelta y volver a ir. Yo quería decir esa frase de Guardia Civil. ¿No está lesionado? No. Ay. No tenemos muy claro para qué, pero justo a tiempo. ¿Eh? Justo a tiempo.
para ayudar a ver cómo se comen al profesor. Podéis coger, sentaros en la única silla que hay, os sentáis uno encima de otro y ya me veis disfrutar el espectáculo. Claro. Es gracioso porque hemos superado a los guardias, pero como no iban armados, ha sido como... Por favor, no entre usted. Por favor. Tenía que elegir entre poneros un problema o usar la habilidad de Olivio, que se supone que os va a permitir llegar a tiempo. Llegó justo a tiempo, que te jodan igualmente problema, porque estoy aquí. Sí, el problema es la gorgona de 20 metros, sí. Nuestro problema es la gorgona de 20 metros, sí. El señor que puede controlar tu mente también es un problema también dentro de lo que es la situación, es como... Menos inmediato, pero sí. Sí, yo creo que también igual el señor que tiene controlado una gorgona de 20 metros es más preocupante. Hay en que realidad, lidiar con el tema, sí. Que la gorgona de 20 metros en sí. Te has dejado llevar por la gorgona de 20 metros y entonces, claro, al final te distraes. Te distraes. Claro, es un artefacto narrativo realmente la gorgona de 20 metros. No te deja ver. Que estoy todavía allí. ¿El único que ha visto lo de la llave ha sido el profesor padre? A ver, es la puerta de una jaula, está abierta. El padre profesor. La tercera persona ha sido Pelayo. Nadie, solo hay tres personas en la vida que hayan dicho bien. Vale, ha sacado. Era la llave de la jaula, ¿no? Sí. Sin más. Sí, sí. Vale. Sí. Una llave abre la puerta que está inmediatamente abierta ahora mismo, delante de mí. Cristina parece la bruja mala de la Blancanieves. Sí, es. Cuando se convierte en pero le queda señora viejita. Le queda muy bien esta Sara Brina. Sí, la verdad que sí. Sara Brina muy guay esta. Sí. No, o sea, no lo digo como algo malo, es que es tal cual, con el pelo blanco y el de esto, aprecias la bruja cuando es viejita. Trae una manta. En el chat han dicho la gorgona es la más gorda de las mozas de mi pueblo y me ha hecho muchísima gracia. No. Gorgona. Te quiero. No. No. Bueno. Pues aquí hasta aquí ha llegado la partida de Ezos de hoy. La partida de Monster of the Week, en la que intento sin éxito que uséis el movimiento base de Monster of the Week, que es investigar un misterio. Leticia. Obvio de manera, sí, dime. ¿Habrá esta campaña dentro de 2 semanas? Dentro de 2 semanas, no. La semana que viene. Estamos semanalmente otra vez. Estamos haciendo semanalmente. Estábamos haciendo semanalmente antes de desaparecer un mes, sí. Sí. ¿Veis? Esto es regular. Como la semana que viene. No sabemos cuándo. A ver, la semana que viene sí que habrá Ezos, a menos que haya desastre. A menos que pase alguna cosa ¿Es esta campaña una cosa regular que la gente puede ver todas las semanas? Te imaginas. La semana siguiente, no. No. La otra, en principio, sí. Luego, la semana del 5 de noviembre, probablemente no. ¿Dirías entonces que el martes 15 de octubre la gente debería estar aquí viéndonos de nuevo? Sí, deberían estar aquí para ver cómo se comen al padre profesor. Genial. ¿Cómo será el tránsito intestinal de la gorgona? En plan, caga regular. Mejor que el tuyo, por lo visto. Mejor que el tuyo. Mejor que sí, exacto. Por lo visto, todos los tránsitos intestinales son mejores que el tuyo. Sí, son. Ok. ¿Y eso? Venid a vernos. Sí. Bueno, pues nada. Vamos a acabar algún misterio algún día. Gracias por venir a vernos.